Bienvenidos. Muy bien, entonces hoy tenemos una transmisión en vivo desde la capital del Perú, Lima, y tenemos un tema en particular que es debate. ¿Por quién votas? O mejor dicho, ¿con quién vas a tú afectar menos al ya afectadísimo Perú? Porque como bien sabemos, esa elección que el inteligentísimo pueblo peruano nos ha puesto, porque recordemos ustedes que esto es única y exclusivamente consecuencia de las elecciones de la primera vuelta, ¿no? Eso es algo muy interesante, es algo que hay que entender para, por ejemplo, que ninguna opción sea votar blanco viciado. A mí me parece realmente terrible que la gente, a estas alturas del partido del año 2021, la gente todavía crea que es una posibilidad, es una opción, votar por voto en blanco o viciado. Me parece absurdo. Eso es única y exclusivamente en personas irresponsables, porque como se sabe, el blanco no gobierna, uno tiene que escoger. Y por supuesto tiene mucho que ver con el egoísmo de la gente, ¿no? Bueno, si se joden, yo no seré el responsable de eso, ¿no? Así de fácil. Es evidente y es sabido de que los dos candidatos, no solamente en estas elecciones, sino en ninguna de las elecciones que han existido y que van a existir, son iguales. Siempre hay diferencias. Y ahí está tu chamba. Esa es tu chamba que tiene que hacer. Chambear y ver y discernir dentro de tu inteligencia, dentro de intentar ser pragmático, al menos cuando de política se trate, ¿no? Menos emoción, más pragmatismo. Para que el Perú se pueda beneficiar de su inteligencia y no de sus emociones. De sus emociones que se beneficie en sus fiestas patronales, en sus creencias religiosas. Ahí métale toda la emoción que quiera. En sus relaciones amorosas, personales, bacán. Pero en política, saque todo eso de la emoción y simplemente métale razón, entendimiento a las cosas. Y usted decide. Si usted cree que el modelo que propone el fujimorismo con la señora Keiko Fujimori no es el que sirve el Perú, vote usted en contra. Y si usted cree que el modelo que propone el señor Pedro Castillo de Perú Libre, pues vote por Keiko. Así de fácil. Esto es sencillo. Acá no es tanto, desentenderse o porque no le gustan las dos opciones. Ah, ya yo no voto. Acabo de ver un video de un youtuber peruano que se llama Henry Spencer. Ahorita haré 20 minutos. Él sale y pregunta a personas en la calle por quién va a votar. Hasta que yo vi, no llegué a terminar todo el video, ¿no? Pero la única persona que contestó era una chica venezolana. Que dijo, bueno, yo no voto porque soy venezolana. Y el pata le dice, pero si tú fueras peruana, y ahí sí ella habló y todo. El resto, nada. Todos hacían los bacancitos. No, yo tengo nada que ver, no me importan. Ahí estamos. Eso es precisamente lo que va a poner, que podría poner en el gobierno al peor. La dejadez, esa dejadez del Estado que no tiene presencia en muchas partes del país, que no solamente es del Estado de Lima, o sea, perdón, no es del Estado de Lima, que no solamente del Estado, digamos, del gobierno central, sino también del regional, por supuesto. A mí no me van a venir con esos cuentos porque yo conozco todito el Perú y yo sé que los errores que comete el gobierno central también, lo repito dos veces, lo cometen los gobiernos regionales. Esa dejadez, ese a mí que chucha, no me interesa, no es mi problema, no me interesa la política, eso es lo que podría llevar al gobierno central, porque el regional ya lo llevó, a una izquierda radical que lo único que va a hacer es mandarnos a la mierda a todos. Por supuesto, en el supuesto que cumplan con lo que están diciendo, ¿no? Porque usted sabe que eso es, hay dos cosas diferentes ahí, ¿no? Hay mucha gente que no va a votar, que va a votar por Pedro Castillo porque creen que él sí no va a hacer lo que está prometiendo. Y dejan de votar por Keiko Fujimori porque en su gobierno, como partido político, no como gobierno central, perdón, sino en la época que ella fue la presidenta del partido con 70 y tantos congresistas, fue terrible. Y también su padre y toda la historia, ¿no? La inteligencia de cada uno va a determinar y qué tanto el modelo económico le ha servido a usted en su vida. Eso va a ser
Ese va a ser el punto más importante. Muy bien, entonces, mientras ustedes van llegando, mientras ustedes están pasando a la sala, tomando asiento para disfrutar de este debate, para, espero yo, aprender un poquito y empezar a decidir con su voto. No, o sea, pues, si usted no ha decidido su voto, si usted es de las personas que es tímida y que no lo dice, bueno, se le entiende. No participo de eso yo, pero se le entiende. Yo conozco a mis paisanos, hay gente muy tímida, muy que le da vergüenza, que qué sé yo, no son tanto de tomar cartas en el asunto. Y por eso que existen los extremos. Uy, chucha, ¿qué hacen? Por eso existen los extremos. Gente que se desespera con ustedes, que no atinan de un lado, de derecha o de izquierda, y hacen lo que hacen. Ese es el principal motivo. Pero bueno, ese es otro tema. Mientras tanto, yo voy a leer sus mensajes. Empezamos con el mensaje. Güero Sinaloa llegó primerito y dijo el azul. Eso es la señalética. En todas las transmisiones que hacemos todos los días en este canal, si usted llega primero y pone el color durante toda la transmisión, ese va a ser el color. Muy bien. César Ramos dice, no tengo voz ni opinión sobre el tema. Bueno, si usted es mexicano, no tendría por qué hacerlo. Claro que sí, pero puede disfrutar de cómo los peruanos nos tratamos de entender. Buenas noches, Roberto. Yo los voy a ver. Otra persona que los va a ver. No veo, no tengo vela en este entierro. Es un decir. O sea, no me meto en política del Perú, pero lo voy a estar viendo. Muy bien, perfecto, Caballero. Muchas gracias. Pedro Castillo, no. Keiko Fujimori, sí. Marcelo ha declarado su punto de vista, su postura. Tito Más. Iba a escribir antes, pero me dio miedo acercarme al lápiz. ¿A qué lápiz? A ver. Hola, Roberto. Buenas noches. A lo que he leído de ambos, yo votaría en blanco. No. No puedes votar en blanco. Votar en blanco en una elección tan importante como esta, a mi entender, es quererte desentender de las preocupaciones del Perú. O sea, en otras palabras, cobardía. Lo fue en la primera vuelta, lo es en la segunda vuelta y será mucho tiempo. Lo más probable es que haya mucho voto en blanco, precisamente por eso. Porque la gente no se hace responsable de su ciudadanía, ¿no? Cuando piden, ahí están en la protesta, ahí están en la marcha. Yo tengo unas personas conocidas, las he visto en las marchas, en las protestas, ahí están protestando. Pero ahora que tienen que tomar una decisión importante y difícil, no, yo voy a votar en blanco y nulo porque yo no quiero poner a ninguno de esos presidentes en el Perú. Así son, pues, así son. Hernando de Soto dijo que va a votar por Keiko. Todos los candidatos votarán por Keiko. Parece que sí, ¿eh? Parece que sí. Pero eso en un país tan dividido como el nuestro no sé si ayuda mucho, ¿eh? Yo no estoy tan seguro si ayude mucho. Pero vamos a ver, vamos a ver. Todo puede ocurrir, ¿no? Acá no hay ninguna sentencia, no está dicho ni escrito en ninguna parte. Todo puede pasar. Pero a mí me da la sensación que mientras más gente, porque la gente que está votando por Castillo, hay un porcentaje, no todos, pero hay un porcentaje que votan con el hígado, con la rabia. Y si usted espera, no sabe a qué me refiero. Así que yo no sé si estos apoyos ayudan mucho, ¿no? No sé. Esperemos que ese porcentaje sea menor y no sea, pues, decisivo, ¿no? Tino Violante. Buenas noches, saludos desde Veracruz, México. A todos los amigos, qué difícil decisión. Populismo de izquierda o conservadores de derecha, claro. Y corrupción también, ¿no? Porque ese es el problema más... Aunque la corrupción esté en los dos lados, pero como en un lado es histórico, tiene más de 30 a 40 años, pesa más, pues, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver, porque yo creo más bien, y esa es una cosa muy personal, yo creo que si una persona, voy a poner el ejemplo de Alan García, Alan García hubo mucha corrupción en su primer gobierno, muchas malas decisiones en su primer gobierno, mucho populismo, y en su segundo gobierno no fue en absoluto, para nada, no fue así, fue una cosa mea caña, pero al menos... Digamos, el Perú no se detuvo ni hubo un cambio radical. En cambio, ahora sí está la posibilidad de que haya un cambio radical post-pandemia, lo cual me parece a mí ya de por sí espantoso. Pero usted sabe que la gente pues cree que el Estado produce dinero y regala para todo el mundo. Entonces, no importa. Pues. Es cuestión de decisiones, dice la gente. Cree que es decisiones, no cree que es por el tema del modelo. Pero bueno. Me gustó la respuesta de Keiko cuando le dijo a Pedro Castillo que yo no me corro. Ah, mira, todo... Roberto, explícanos, ¿qué es eso de la hoja de ruta que usan los políticos en el Perú? Ya que en México y Estados Unidos creo que no tenemos ese recurso legal. A ver, yo no sé si es un recurso legal y constitucional, no lo sé, pero ocurrió en unas elecciones anteriores. Se hizo muy común. Yo no sé si siempre se ha usado, pero fue muy popular en una elección, hace dos elecciones. Tres elecciones para atrás. Cuando pasó a segunda vuelta un candidato
de izquierda, pero más nacionalista, pero también radical, con un mensaje muy similar a este, pasó a segunda vuelta con otro presidente, con Keiko también, pues fue con Keiko. Fue la primera vez que postuló Keiko, ¿no? Keiko, esa fue Keiko con Humala, de ahí vino Keiko con Humala. Entonces, este candidato de izquierda, pero militar, la diferencia, ¿no? Pero bueno, militar, aunque no tiene nada que ver, ¿ah? No tiene nada que ver, porque tu tío Velasco era bien de izquierda y mire usted cómo arruinó al país. ¿Benefició a un grupo de gente? Por supuesto que sí, como todos, pero arruinó al país, ¿no? Suele pasar, es bien común. Es bien común en el Perú. Benefician a uno, pero arruinan al país entero. Y a un grupo. Y ese señor, que se llamaba Ollanta Humala, que amenazaba con cosas tan estúpidas como que Arica vuelva a Perú, ¿no? Arica es un territorio que en una guerra hace 150 años se perdió con Chile, ¿no? Arica iba a regresar al Perú, él iba a expropiar, iba a hacer toda una serie de cosas, todas comunista, radical, ¿no? Que es el mensaje que en realidad ellos lo adoptan, pues, para engañarte a ti, ¿no? Porque tú ya lo sabemos, eso ya es algo sabido. El político está intentando decirte a ti que Papá Noel trae los regalos y tú eres un estúpido que le crees. Eso es evidente, eso acá eso es en cualquier parte del mundo, ¿no? Cualquier parte del mundo, ya lo sabemos. Entonces, este señor empezó con ese discurso y cuando él ya se vio en segunda vuelta, que no lo esperaba probablemente, dijo, no, yo quiero ser presidente, yo quiero que la gente vote por mí. Entonces, tuvo que firmar una hoja de ruta. ¿Qué es esta hoja de ruta? En un documento que le dicen que ese señor no puede hacer estas cosas inconstitucionales, no puede cambiar la constitución, qué sé yo, ahí está la hoja de ruta, debe estar pública, no lo sé. Entonces, este señor la firmó y fue a la CONFIEP, que es la organización, el grupo de los empresarios en el Perú, de la gente, digamos, del capitalismo puro, ¿no? Del Perú, el odiado porque no está ahí, porque los que están ahí son felices. Eso es una cosa aparte, pero eso no vamos a hablar de eso. Y firmó ese documento, entonces se le llama la hoja de ruta. Yo no sé si es algo constitucional, lo vuelvo a repetir, pero este señor parece que no la quiere firmar. Y eso es jodido, pues, ¿no? Eso es jodido. Eso es, a mi entender, ¿no? Usted sabe que yo creo en el capitalismo como la menos mala de las formas de aplicación económicas en el Perú, ¿no? Hay gente que no. Hay gente que cree que el Estado es el que tiene que tener los, digamos, las fuentes de riqueza, la creación de empleo, la creación de riqueza, la creación de dinero por parte del Estado. Yo creo que no. Yo creo que si el Estado la tiene es para que te utilicen ideológicamente y para que el partido de turno sea más grueso y más tiempo se queden a ellos y menos democracia haya. Es lo que yo creo. En cambio, en el capitalismo, cuando la gente tiene dinero, se empodera más y así es el tema, ¿no? Así es, eso es lo que yo pienso en ese sentido. ¿Te imaginas a Cerrón y Castillo y su entorno recibiendo informes de inteligencia militar de la lucha antiterrorista y del... No, pues ya no va a haber lucha antiterrorista, pues si abortan en el gobierno. Ya no va a haber lucha antiterrorista. ¿Para qué? El terrorismo no existió porque eran malos y nada, no. Querían meter una ideología. Esta ideología en el gobierno. ¿Ya para qué va a haber terrorismo de nada? Pues si ya van a estar ahí en el gobierno. El problema es el comunismo. No, el terrorismo ya no. Ya, el terrorismo ya... El BRAEM, eso es desde la coca, es otra cosa. Los palominos, los hermanos palominos, equipo palomino, ellos están en otro rollo. Y ellos deben estar ahorita, pero llorando, tristes, porque se jodieron. Ellos no funcionaron. Los que funcionaron son estos. Bueno. Sendero Luminoso ahorita, los rezados de Sendero Luminoso que van en el BRAE, deben estar con su madre, ¿cómo no se nos ocurrió eso? Así deben estar, claro. Los que van a salir ganando son los de Perú Libre, que han sabido meterle mejor la rata a la gente en el Perú. Adiós. Hola, Roberto, saludos. Al que quiera azul celeste, que le cueste. Ah, mira, azul celeste. Acá decíamos el que quiera celeste nomás. Muy bien, entonces, mira, estamos subiendo bastante. Tenemos solo 15 minutos de transmisión y ya hay 135 personas. Pronto van a entrar los debatientes para podernos, ¿cómo se llama esto? Para poder debatir. ¿Debatiente se dice? Espero. Al menos 16 civiles y un policía muerto, 17 ya, yo leí 17, en enfrentamientos violentos en Colombia. Los disturbios han llevado al presidente Duque a retirar el controvertido proyecto de ley de reforma tributaria. Así es. La calle mandó una vez más en Latinoamérica. Bien por eso. Lamentablemente tuvo que costar 16 civiles y un policía. A ver, Verónica Mendoza, que ella también es izquierdista, votará por Pedro Castillo. Bueno, era evidente.
Yo creo que Verónica Mendoza en realidad no está pensando mucho. Ella está pensando, bueno, en sus intereses como política, que es el tema del cambio de la Constitución y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, no, ella jamás vas a esperar tú que Verónica Mendoza vote por Keiko Fujimori, pues olvídate. No va a ser, no lo va a hacer. Ella no lo va a hacer. Y menos menos si está con Castillo, con una persona de izquierda. A ver. Tito Más Castillo ya está planeando cómo cerrar el Congreso y aún no es ni presidente. Y el Congreso se ha elegido junto con él. Si él tiene miedo a la China por lo que hizo su padre, entonces teman ahora también. Mira tú. A ver, Roberto. Deberían unirse Perú, Bolivia y Chile y debería llamar... Compadre, acá la gente no sabe votar, vas a estar buscando que una a los países. Mira tú. Ya tenemos una alianza, ¿no? La Alianza del Pacífico con Perú y Chile. A ver, qué honesto, congruente y valiente es el youtuber Hugo Chugos, mira tú, pues dice que si Castillo no modera su discurso, votará en blanco, pero por Fujimori nunca más. A mí yo me parece que estoy equivocadísimo. Equivocadísimo, señor Hugo Chugos, señor Hugo Pilco, muy equivocado, porque hay que votar por alguien. Qué fácil, ¿a dónde está lo honesto, congruente y valiente de votar en blanco? ¿Tú crees que valiente es votar en blanco? ¿Tú crees que sea una persona que tiene una pantalla chica, mediana, es valiente decir votar en blanco? Me parece que es comodísimo. Yo no me considero valiente, pero yo sí digo lo que pienso. Y yo tengo que votar en contra del comunismo. Punto. Si el señor modera su mensaje, no es suficiente. Porque el mensaje se lo pasan por el culo. O no sabes cómo es la política en Latinoamérica. Ah, el señor tiene que firmar una hoja de ruta, un documento que valga y que diga: yo no quiero mandar a la mierda la Defensoría del Pueblo. Yo no quiero el TC. Así tiene que ser. Si no, no sirve. ¿Cambiar su discurso? ¿Perdón? Hello. ¿Cuándo acá un político peruano, cuándo acá un político latinoamericano, su palabra tiene validez? ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿En qué momento de la historia? Por favor. Por favor, señores. Rodrigo Núñez. Hola, Roberto. Así como lo pintas, en Perú ni para donde te puedes mover para evitar lo inminente. AMLO parece más capitalista que nada, con toque de izquierda populista, fanático del libre comercio. A ver. Gracias por decirme eso. Alioth. Y así se resuelve el problema del pisco y todo se une. Ay, qué linda ella. O él. Tito Más. Esta revolución de constituciones es parte del marxismo internacional. Quiere sumir a Latinoamérica en la pobreza y usarlo como peón de la, batalla en China y Rusia. No, ellos quieren... son disfraces que se ponen los políticos de mierda para ganar más plata nomás. Acá no hay ideologías, cosas así. Estás creyendo tú. Estás creyendo tú. Estos son cuentos. Hay unos que se disfrazan de curas y monjas y otros que se disfrazan de políticos para poder vivir. Así viven, subsisten. Estoy hablando de los curas de hace tiempo, no los de ahora. No de ahora es otra cosa. Pero no es mentira. Ellos no creen en esas cosas. ¿Cómo van a creer en esas cosas? Ellos, ¿por qué crees que esto no pasa en otros países desarrollados? Donde la gente ya tiene una educación de 3-4 generaciones. O sea, ¿por qué no pasan esas cosas? ¿Por qué no hay este video? Es porque la gente no quiere tomar su responsabilidad. Y eso no empieza ahora. Esto empieza desde hace muchos años, ¿no? Ahora un amigo me comentó algo. Me dijo: oye, mi papá me ha dicho que todas estas cosas de las elecciones es la culpa de Fernando Belaunde Terry. Porque antes de Belaunde no habían elecciones en los pueblos. Simplemente era el alcalde un cargo honorífico. Imagínate, pues. Imagínate el entendimiento. Imagínate el entendimiento. Claro, antes eran los amigos y los mismos patas y ya felices toda la vida. Y el pueblo cuando se levanta, ahí viene terrorismo. Qué lindo. Una maravilla el pensamiento. Pensamiento medieval ¿cómo se llama esto? Del señor feudal en pleno siglo XXI. Una maravilla. Me encantó esa frase. A ver. Jimmy Neutrón. Rodrigo Muñoz. Así es. AMLO parece capitalista en comparación a Castillo. Hugo Chugos es muy divertido, pero es un niño, mira todo. Bien por él si vota en blanco, no creo que sea bien, pero bueno. A él no le pasará nada como youtuber, pero a los demás sí, pobreza. A mí me parece
más que niño, me parece irresponsable, ¿no? Ahora, ese chico creo que quiere entrar en política, ojo. Él creo que quiere entrar en política. Él creo que en algún momento en su vida, él es muy joven todavía, él quiere entrar en política. Y yo creo que él está más bien actuando y pensando ahora por ese futuro que va a tener, no por el Perú. Yo creo que está echando, sí, no se quiere responsabilizar porque va a ser, y seguro que va a salir elegido, ¿no? No lo dudo. Lo que tiene que hacer es cambiar su dirección a Cusco para Lima, porque sus fans están en Lima, en Cusco, creo que no sé. Pero yo creo que por ahí va el tema. Sí. Y si no me creen, chequeen sus videos que ha hecho con el señor Virgilio, ¿cómo se llama? Virgilio, el apellido pues del norte, ¿cómo se llaman ellos? Él ya empezaba en su campaña política, con el pata de la cancha, de la mutua, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama este señor del partido Alianza por el Perú, creo que es? Bueno, ese señor, el dueño de las universidades, con un hermano de él que ha sido congresista, ahí ha estado metido él en algún momento. Así que todo tiene su porqué en la vida. Todo el mundo tiene intereses, lamentablemente. Aliot, Roberto, ¿sabías que El Salvador y Honduras entraron en una guerra por un partido de fútbol? No, me parece terrible, espantoso. Llegué más rápido que Castillo ingresando de emergencia en la clínica privada con 6 médicos y recuperándose de forma milagrosa en 4 horas. Y al final salió faringitis. ¡De qué pendejo! ¡Qué fuerte eso!, ¿no? Parece que quisieron meter el cuento de que tenía COVID, entonces para ir dilatando, pues. Pero no le digo. Eso es gracias a la información, ¿no? Porque en otras épocas, olvídate. 20 años atrás en internet, te la metía, pero bien bacán. Los nacionalismos son lo peor. La gente más básica es la gente más nacionalista, porque no tienen nada. Entonces quieren tener algo. Esa es la verdad. El nacionalismo es como la religión. No hay nada, pero quieren creer en algo y agarran el aire. Y por eso se engañan. Y cuando les meten la rataza, ya está. Es así. No hay nada. Es el aire. ¿El nacionalismo no existe? ¿Toque usted nacionalismo? No existe. No existe, es intangible, está acá nomás. Así de tristes. AMLO también trata de cambiar la constitución, no lo ha logrado, es una moda. Ah, sí, pues una moda, claro. Qué bueno, que ojalá que acá no lo logre tampoco. En teoría no lo debería lograr, en teoría. Pero yo vengo a ver a mis paisanos mexicanos que no viven en México, pero que son especialistas en política y economía, explicar por qué los peruanos no deben votar por Castillo ni por la izquierda. Ah, mira tú. La gente se olvida que en tiempos de Guerra Fría había en el primer, segundo y tercer mundo, pero Latinoamérica dijo ser tercer mundo y terminó siendo comunista o Plan Cóndor, o ustedes dirán que. Muy bien, bueno, lo que vamos a hacer es, mientras yo sigo leyendo sus mensajes, yo voy a ir poniendo ya, porque ya estamos cerca de llegar 200 personas, quiere decir que hay bastantes personas. Yo sospecho que algunos quieren participar. En este momento estoy poniendo el link para que usted pase y debata. Usted simplemente puede decir por quién va a votar, por quién no va a votar, qué le parece, y todo ese es el tema del debate, ¿no? Espero yo, de muy buena onda, que no solamente entren las personas que siempre entran, que son más que bienvenidos, pero también entre gente nueva, ¿no? Para que poder saber un poquito más de lo que las personas piensan. A ver. Esto ya lo leímos, perdón. Tuhuaco dice, mira, Roberto, mira la municipalidad del pueblo de Yauya. ¿Crees necesario ese tremendo edificio para una población de 5.000 habitantes? La municipalidad de mi distrito es pequeña y somos 80.000 personas. Ese es el mal uso del... Pero hay mucha gente que dice que Lima tiene la culpa de todas estas cosas, ¿no? Cuando en realidad ya se sabe de hace mucho tiempo, desde la regionalización, que el Perú está descentralizado o en camino de eso. Pero mucha gente en la ciudad de Lima, sobre todo, como tienen la mentalidad de castigarse y culparse de todo, están en ese tema. Pues yo tengo la culpa porque yo soy limeño y yo soy malo. No saben lo que pasa en el interior, ¿eh? Pero ellos dicen, yo tengo la culpa porque yo soy limeño y yo soy malo. Y yo vivo muy bien en mi ciudad, bien bacán, y el resto no tiene esa vaina. Pero lo que no saben es qué hacen ellos con el recurso. Eso es lo que no se han dado cuenta ellos. ¿Por qué? Porque no han ido al interior, pues no conocen. Y cuando van, están a distancia con cámara de fotos y se van al hotel y del hotel van al restaurante y del restaurante van a la tienda de artesanía y de la tienda de artesanía se van a la discoteca y la discoteca van al hotel. Al día siguiente repiten la misma huevada.
Entonces nunca conversan con la gente local, nunca se enteran, nunca van a los pueblos jóvenes, nunca se meten y están un mes, dos meses, seis meses viviendo con ellos en lugares, no conocen. Pues. Entonces, obvio que tienen que decir, nosotros somos los culpables. Señor, cuando usted viaje, no solamente haga esa ruta, intente también ir, lo que no hace en Lima, intente hacerlo allá, para que usted conozca más su país. Muy bien, entonces ahí tenemos a Daniel que acaba de entrar. Adelante, caballero, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Caballero, ¿cómo está usted? Cuéntenos, ¿de qué parte del hermosísimo Perú usted se comunica? De Lima, del Rímac. De la ciudad de Lima, perfecto. Cuéntenos, ¿por quién va a votar usted y por qué en estas elecciones? Bueno, definitivamente no voy a votar por Castillo. Todavía estoy dudando entre el viciado, ¿no? Y dar mi voto por la señora. La señora. Vamos a preguntarte lo primerito. ¿Por qué no votarías? ¿Por qué? Porque Castillo es tu primera opción de no votar por él. Porque es un partido comunista, ¿no? Te dicen que es un marxismo-leninismo. Nunca han dicho que son comunistas. Cuando les han preguntado, ellos dicen que no son comunistas y luego les preguntan, ¿entonces qué cosas son? Y dicen, no somos comunistas. Y luego dicen, somos nacionalistas. Ya. Y después, o sea, nunca dicen qué cosas son. Pero en su plan de gobierno o en su ideario, está muy claro que son marxistas-leninistas. Marxista-leninista significa lo que hizo Fidel en Cuba. Ellos también son marxistas-leninistas. Fidel también negaba ser un comunista. Pero luego, pasados muchos años, Fidel confirmó ya de viejo que él fue esto, comunista, ¿no? O sea, siempre lo negó y ya cuando estaba por morir, confirmó eso. Hay un video en YouTube que está por ahí y lo pero pueden ver. Hay que ser bien descarado para no decir que es comunista, porque él empezó con todas las prácticas del comunismo, le dio la vuelta al imperialismo yanqui y le viró la cara al imperialismo de la Unión Soviética, que era comunista. Claro, y, o sea, lo mismo pasa con Chávez, ¿no? Chávez intentó un golpe de Estado, o sea, lucha de clases, ¿no? Intentó un golpe de Estado, no llega, le salió mal, y luego se lanzó a las elecciones, ganó, y dijeron, ¿no? Esto, que hay fraude. Pero el Perú lo respaldó, o sea, Perú fue uno de los países que respaldó su elección, ¿no? Lo respaldó como presidente. Y entró, ¿no? Empezó a hacer sus políticas socialistas primero, hasta que ya la gente, ya los tenía pues esto comiendo maicito de la mano y empezó a hacer lo que quiso, ¿no? Y terminó pues esto cediéndole el poder. En Cuba la cosa es bien... horrible. La cosa es horrible porque ya ni siquiera hay democracia, ya no eliges, o sea, ya no hay que se va a Fidel y entra... Nunca hubo, desde que están ellos en el gobierno, nunca hubo. Y siempre es... No, cedemos el poder al que viene, ¿no? Yo cedo a dedo, ¿no? El comunismo es así, ¿no? El comunismo, Hay un solo partido y votan entre el mismo partido por ellos mismos. Entonces, al final es como que no hay nada nuevo. No, claro, o sea, no hay nada, pero la ideología o la idea que ellos tienen es que tú como ser humano... no te corresponde nada. A ti, tú no tienes nada, no hay propiedad privada, no hay nada. Tú eres un ser humano y tú te tienes que abocar a la comunidad, ¿no? Al comunismo. Todos somos una comunidad, ¿no? Entonces, tu trabajo, sea lo que sea que hagas, si eres arquitecto, si construyes edificios, si eres obrero, sea lo que sea, tú estás trabajando para la comunidad, para el bien común de todos, ¿no? Lo cual es una idea... No me digas que está bien, ¿eh? Porque no es humano eso. O sea, yo cuando estuve en Cuba, yo tenía una hija de unos amigos que viven en Cuba, son cubanos todos ellos, y la chica tenía 15 años. Y ella me decía, yo le decía, ay, qué suerte tienes tú vivir en un país donde puedes estudiar lo que tú quieras, la carrera que tú quieras, pues te la va a pagar el Estado, feliz. De ahí con ese título te vas a otro país, imagínate. Me dice, no, ¿por qué? Acá ellos no querían salir de Cuba, ¿no? No, pero acá, ¿para qué voy a estudiar yo medicina 8 años? ¿Para qué voy a estudiar ingeniería 5 o 6 años? Si después voy a ganar 20, 30 dólares. Mejor estudio cómo hacer manicure y gano $5 por sesión o $2 por sesión al día y hago 4 o 5 al día.
Claro, Lola o sea, me la dijo cantadita. Pues, en pues ese tipo de economías, en ese tipo de sistemas, la gente tiene cero motivación. No baja motivación como quizás la actual la pobreza de los países del tercer mundo. En ese tipo de economías, ese tipo de vidas, la es cero. ¿Cómo se llama esto? Adelante, claro, disculpa que te interrumpa. No, claro, claro, entiendo. Y, o sea, hoy en día Cuba, no sé si ha sido, da pena, ¿no? Esto. Hay mucha gente en Cuba que, o sea, muchas niñas, ¿no? Muchas niñas, y de hecho hombres también, que se dedican a la prostitución. Así es. Escúchame, entonces el punto es, definitivamente por un tema ideológico, tú no puedes votar por Pedro Castillo. La pregunta ahora es, ¿qué te hace dudar entre votar en blanco, que yo personalmente me parece que es un voto que no debería existir ni siquiera en la mente de unas personas en estas elecciones tan particulares? ¿Qué te hace todavía dudar, no? ¿Qué quieres, o por último, creo yo, qué quieres escuchar de parte de Keiko Fujimori para que decidas el voto que no sea en blanco? Mira, de Keiko siempre se le ha cuestionado, muchas cosas, ¿no? De hecho, parte del tema de cómo estudió, con qué dinero, ¿no? Pero el tema más controversial, creo yo, o el que más me empuja a no... O a tener como ese rechazo, es el hecho de que no acepte que su padre fue un dictador, ¿no? O de que el gobierno, que los gobiernos que él tuvo fueron gobiernos dictatoriales, ¿no? Era un totalitarismo puro y compraba prensa y había todo este tema, ¿no? Encima, o sea, muchas de las matanzas que hubieron fueron premeditadas por el gobierno, ¿no? Y se mataba gente, pues esto... muchas veces inocente. Ahora, ella, en teoría, ya no tiene nada que ver con ese fujimorismo de hace 30 años, porque si ella tuviera lo que tenía con el fujimorismo de 30 años, se iba a la elección con 70%, que era como más o menos la gente votaba en esa época. La gente de esa época estaba embelesada con el fujimorismo. Sí, o sea... Pero ahora ya no. Sí, sí, mira, lo que pasa es que esto... lamentablemente, el Perú no sabe... O sea, el Perú profundo y muchos peruanos, con estas dos elecciones, con estos dos candidatos... que los dos son totalitarios, los dos son, tienen alma de dictador, se nota desde que hablan, ¿no? ¿Qué es lo que la gente quiere, parece, no? Parece que es lo que quieren, porque quieren soluciones radicales, rápidas, que no estén yendo al Congreso preguntando, ¿no? Quieren cosas rápidas que salgan por decretos, y si es posible que se disuelva el Congreso para que se haga más rápido todavía, ¿no? Quieren arriesgar. ¿Que haga qué? ¿Qué quiere la gente? ¿No te parece que es extraño lo que la gente quiere en el Perú? Mira, en el raro. En el interior, yo, como estabas comentando, yo sí he viajado. He viajado a varios pueblos, incluso he estado, bueno, en diferentes partes, pero uno de ellos, esto, se llama Huancahuasi, está aquí en Lima. Y está muy lejos, y está muy lejos, está como a 12 horas de aquí. Están en el mismo departamento. Y ese pueblo tiene aguas termales. Bien. Ya, ese pueblo creció en base a eso, o sea, creció en base al turismo, gracias a las aguas termales, pero hay algo curioso ahí, que ese pueblo tiene una placa de que las aguas termales que se construyeron allí, o sea, tanto para el espacio público, y hay unas casas que tú también, una casa en la que te puedes quedar, que incluso tiene un helipuerto atrás. Y eso... ¡Ay, Dios, de pescado el chino! Eso es un sitio que el chino construyó. Eso es un sitio que el chino construyó. Entonces, esa gente de ahí le tiene un amor al chino muy grande. Pero, o sea, también hay un problema porque fue muy disparo. O sea, hay muchas personas... Ahora, ¿pero cómo llega a 12 horas? Pues no hay carretera, entonces. Yo recuerdo haber ido hacia el norte primero, o sea, como haciendo el recorrido Huaral, ¿no? Norte, como claro. Cuando te vas a Churín. Claro. Y de Churín ya... por trocha llegas a ese pueblo. O sea, por trocha, ¿se entiendes? Ya no hay ni siquiera vía. Entonces, no sé por qué lo quieren tanto, porque si no les hizo carretera... Bueno, ahora, el egoísmo es bien fuerte, ¿no? Porque en realidad, que te hagan a tu pueblo, claro, tú votas agradecimiento, pero tu voto no es por agradecimiento, tu voto debería ser por lo que viene a futuro. O sea, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué viene después? Porque si es así... es muy fácil condenar a las personas a la pobreza porque te dan algo y después te lo quitan. O sea, no tiene mucho sentido. Claro, el tema no es, por ejemplo, Keiko está proponiendo construir 3.000 colegios más, ¿no?
Pero el tema de fondo, y volvemos al problema social que tenemos, que te estaba comentando de los dos candidatos, el tema de fondo es que por más infraestructura que tú tengas, no hay quien la administre. Es lo que pasa hoy día con el tema de salud, ¿no? No hay quien, no hay ni siquiera doctores que puedan administrarlo. Tienes que llamar administradores de verdad, ¿no? Y bueno, lo de los 3.000 colegios es típica promesa de plaza, ¿no? Eso hay que entenderlo un poquito así también, y también el profesor ha hecho sus promesas de plaza bien alucinantes también, ¿no? Con sí, la diferencia claro. Que él la está cagando porque dice una cosa y pues al día siguiente lo cambia. ¿Sabes qué me gustó mucho del discurso de Keiko? El tema del canon, de que quiere darle canon a esa zona, ¿no? O sea, yo creo que no debería ser abierto, debería ser experimental primero, que el 40% del canon que le... Creo que ella se ha, no rectificado, pero sino como que ha corregido eso, y es por el tema solamente de la pandemia, ¿no? Algo así creo que lo ha querido decir, al menos algo así me pareció entender cuando ella lo había dicho. Caballero, bueno, Daniel, espérense un segundito ahí que vamos a hacer pasar, ahí, Latin Millennial está ahí, pero sale que tu device is not connected, o sea, como que tu celular no está conectado o tu computadora. Tienes que volver a conectar. Pero Necro sí está ahí, Necro 247. Adelante, te escuchamos. Cuéntanos, ¿de qué parte del Perú eres? Necro. Tienes tu micrófono, tienes que conectar tu micrófono. Sale como que está desconectado. En configuración. Ahí está, ahora sí. ¿O no? No, parece que está cambiando la... Solamente cambia el, ¿cómo se llama esto? Ahí está, el icono, pero no... Ahora, bueno, Latin Millennial puede entrar. A ver, mientras Necro va conectándose, Latin, ¿me escuchas? Sí, con Castillo pienso que regresaríamos a... No, que seríamos como más o menos como... Pero escúchame, Latin, un ratito. ¿De qué parte del Perú te comunicas? RIMAC. De la ciudad de Lima, el distrito del RIMAC, perfecto. ¿Por quién quieres votar tú? ¿A quién le vas? Bueno, no queda otra opción que Keiko. ¿Por qué no quieres votar por Castillo? A ver, por ejemplo, empecemos con esa parte. Porque tiene la agenda bolivariana como plan económico y también se ve que quiere cerrar el Congreso y quiere romper tratados sin respetar nada. Es un líder autoritario. Él quiere inclusive que se acaben las importaciones de los productos que nosotros producimos en el Perú, ¿no? Lo cual ya sabemos que eso va a hacer que nuestros gastos diarios se incrementen, porque no solamente va, o sea, hay que producir aquí, pero también hay que tener precios competitivos en el mercado para poder satisfacer nuestras compras nosotros. Si no, va a ser menos productos y el precio se va a incrementar. Por ejemplo, arroz nosotros producimos, pero es insuficiente lo que producimos. Bueno, y en unos cuantos años no se va a lograr cubrir toda esa demanda que hay. El maíz también. Sí. Hay que importar. Estamos conectados. No sé si se dan cuenta, pero el mensaje de este señor va principalmente a las personas que no están conectadas con el mundo, personas que no tienen muchos conocimientos de la realidad, cómo se vive hoy. Y eso es bien triste. Eso es bien triste. Porque esas personas... Al no saber cómo está el Perú, cómo el Perú se ha insertado al mundo en los últimos años, vamos a hacer regresar a los años 80, regresar a los años 70, cuando el Perú no estaba insertado. Daniel, ¿qué opinas al respecto? Ese es justamente ese es mi mayor preocupación, el tema de que hay un gran sector de peruanos, hay mucha gente que votar por Castillo es una protesta, ¿no? Es una protesta de, oye, ya, ¿el Estado cuándo me va a dar, no? Ellos sienten de que se le da más a los venezolanos, a los colombianos, a los argentinos que también están por venir, se les da más a ellos, ¿no? Que al Perú profundo, ¿no? Y ellos tienen sus cosas, tienen su chacra, quieren vender los productos que ellos producen, pero no pueden. Y como dices, ¿no? La harina es importada y es barata. Y encima la costumbre, la cultura que tenemos nosotros de comer pan, el pan es de harina importada, ¿no? Ahora, hay una pregunta que yo creo que es para hacernos todos, ¿no? O sea, mucha gente se queja del gobierno, y quieren cambiar de presidente y otro modelo. Pero los gobiernos regionales en las diferentes provincias del Perú, costa, sierra y selva, no han sido mejores que el gobierno. O sea, no ha habido un cambio ahí en ese sentido.
Y el mejor ejemplo es el gobierno regional de Cajamarca con su gobierno, gobernador regional, casi 20 años de cárcel, de izquierda. El señor Cerrón de Perú Libre, 4 años también de izquierda. O sea, digamos que de qué estamos hablando. Claro. ¿No? Claro, claro. O sea, el tema más importante acá es que los gobiernos de regionales demuestran ineficiencia porque devuelven el dinero que les destinan para obra pública, ¿no? Pero ¿tú sabes por qué lo devuelven? Porque cuando ellos presentan en qué lo van a gastar, no lo aprueba. Bueno, no sé si todavía sigue el SNIP, pero no lo aprueba porque son cosas que no se necesitan. Sí, eso es lo más triste. O sea, no más, reciben tal dinero. Entonces, hay que gastarlo en esto. No, señor, eso no lo necesita, esto es inviable y así. O sea, están en fantasías, en sueños de opio en el interior del Perú. Entonces, al final, yo no entiendo muy bien qué pasa. Roberto, te escucho. Roberto, ¿qué opinas de que Keiko quiere dar el canon directamente a los pobladores, así como en Canadá? En Alaska creo que es el ejemplo. A mí me parece que es un una oferta populista que ha hecho en una plaza y va muy de la mano con el debate, ¿no? Ahora, hacerlo para un periodo como el que estamos viviendo ahorita, que es post-pandémico, me parece genial. Ahí me parece genial. Pero para siempre me parece que es populista. Pero cómo resulte, eso sí yo no lo sé. Te mentiría porque no sabía yo cómo decirlo. En Alaska hay un montón de desarrollo y es alucinante, pero yo no sé si nosotros vamos a estar a la misma altura, habría que probar, pues yo no sé, ahí sí te mentiría porque no sabía cómo decir. Daniel. Creo que tendría que haber una prueba y va a depender mucho de lo que haga la gente con ese dinero. Si lo capitalizan, o sea, si empiezan a construir edificios, viviendas, aprovechan para que sea una zona turística, ¿no? Lo aprovechan para también sus propios negocios. A vivir mejor. La proyección es que esa zona crezca increíblemente, ¿no? Entonces, si eso funciona, las demás regiones del Perú van a decir, yo también quiero, ¿no? Yo también quiero lo mismo. Y si eso pasa, Ahora, hay que ver también porque, digamos, se necesita también las personas capacitar, ¿no? Porque no solamente es cuestión, el problema, yo no creo que el Perú sea un problema de no tener riquezas. Yo creo que el Perú es un problema de decisiones, más que no tener riqueza, porque las riquezas las tenemos. Lo que nos falta es tomar mejores decisiones. ¿No? Ese es el tema. A ver, acaba de entrar el Teco y Necro 247. Teco, ¿me escuchas? Así es, Roberto, te escucho perfecto. Muy bien. Teco, cuéntanos, ¿de qué parte de Latinoamérica te comunicas? De México. De México. Cuéntanos, danos tu opinión, porque no te puedo decir por quién vas a votar, porque... Pero adelante, bienvenido. Claro que sí. Hola. Gracias. Sí, no. Hola, Necro. Un ratito para que termine el Teco y ahí te hacemos hablar a ti. Me parece muy interesante todos los puntos de vista que dan, lo que está diciendo Daniel. Sí me surge la duda de lo que ustedes tienen, pues han vivido una experiencia en los años 80 con todos esos movimientos que ha habido en el Perú. Movimientos terroristas. Sí, es lo que veo que mencionan dos palabras, ¿no? Porque ustedes lo han vivido y tienen ese concepto, comunismo y terrorismo, ¿sí? Esos términos tienen demasiada carga emotiva, demasiada carga emocional y la verdad es que no sé qué país del mundo sea comunista hoy en día, Roberto, y no socialista. ¿Por qué ese término? Hay cinco países comunistas en el mundo, de los cuales dos de ellos, China y Vietnam, son capitalistas. El sí, que queda pero, es... Pero creo que está mal utilizado. Esos conceptos lo usan mucho un montón de partidos que son socialdemócratas, socialistas, puros. O sea, esos términos políticos, creo que eso ya deberían de aclarar muy bien para que podamos entender un poquito cuál es el concepto de ustedes de comunismo. Es que el anarcocomunismo es inviable también.
El anarcocomunismo no lo veo, A ver, Teco, estamos rigiendo, estamos hablando de lo que sale el plan de gobierno del señor Castillo, no lo que nos está ocurriendo a nosotros. No es que, o sea, no le estamos cargando a él algo que él no ha dicho. Él está diciendo en su ideario político del partido político que lo está presentando a la presidencia del Perú es marxismo-leninismo. Cerrar el Congreso, cerrar el Tribunal Constitucional, cerrar la Defensoría del Pueblo, que las empresas extranjeras paguen 70% de sus ingresos, que se va a expropiar todos los recursos naturales del Perú y todas las compañías extranjeras mejor se vayan. O sea, no estamos inventando ni estamos viendo fantasmas. Yo creo que ya lo he explicado antes. Es una realidad. Esto es una realidad. Bueno, la verdad es que no he escuchado mucho. Yo escuché. Yo lo he dicho en el canal acá varias veces, compadre. ¿Cómo que no lo has escuchado? Yo escuché en el debate, pues yo nada más vi la personalidad y es lo que voy a comentar. Yo vi a la señora Fujimori muy, muy imperativa en su manera, poco empática para hablar. Y vi a Pedro Castillo como un discurso no muy convincente o muy fuerte, no es como un buen orador. Eso es lo que puedo yo decir, sin meterme en asuntos de internos de ustedes, de lo que yo percibí. En el Perú no tenemos esas, usted puede hablar, no hay ningún problema, en ese canal menos. Sí, en el debate yo vi eso, de que uh-huh. es una persona que habla como muy autoritaria, así como... dice, tuve que venir hasta acá, dice, o sea, como que no le agradó ir, no sé. El tema, yo no lo quiero defender a Keiko nunca, no quiero que suene como que se ha defendido, pero ella ha explicado que para llegar ahí se tuvo que desviar 11 horas porque hubo un huaico. Un huaico es un aluvión que paró, vino un aluvión y le bloqueó la carretera, tuvo que irse por otro lado, salir a la costa de nuevo y volver a entrar, porque ya saben, Jaén. Eso fue la explicación técnica que ella dio al día siguiente. Lo que haya sido, Roberto, pues eso también es una realidad que se tiene que trabajar en el Perú. El sur, el centro, no sé, que esa nación que es muy gloriosa se desarrolle integralmente. Eso es lo que deseamos nosotros. Bueno, desde mi punto de vista como mexicano, yo deseo eso para el Perú. Entiendo que como tienen cerca a Venezuela, pues ese asunto les da pavor. Pero hace unos días yo vi una serie de... Yo creo que el pavor, más que Venezuela, porque la parte venezolana no se escucha, yo creo que el pavor es de que quienes están a punto de ocupar el sillón presidencial tengan conexiones con los movimientos terroristas de los 80. Ese es el pavor. Pero yo creo que ya esas cosas ya forman parte del pasado, Roberto. ¿Para quién? Pues para todo, para ustedes, me imagino. No. Ahora te digo que estaba yo viendo una serie de videos de Alex. Porque hay muchos problemas sociales que no se han solucionado. Los mismos problemas sociales que llevaron a que exista el terrorismo aún no están solucionados. Por eso que nos cagamos de miedo. Yo pienso que para evitar eso es la verdad. Es bueno la alternancia regulada, porque no van a tener mayoría, no van a tener mayoría, como has dicho, en el Congreso, y eso es muy importante. Ahora te digo, fíjate que he estado viendo una serie de videos de Alex Tienda, un youtuber mexicano que ha ido a Corea del Norte, ahora estuvo en Venezuela, hizo una serie de 10 episodios de Venezuela. Yo sigo al youtuber venezolano dos, uno es Neurokiller y el otro es Gabriel Herrera. Y esos muchachos son venezolanos y hablan pestes de su mismo país, ¿sí? Uh-huh. Y entonces yo he percibido... ¿Del país o del gobierno? Del país, de cómo viven, que viven mal, todo eso. Eso está provocado por el gobierno. Ahora que fue a Alex Tienda, que anduvo por todos lados, sí mostró las carencias, pero también mostró cómo han ido desarrollándose, porque la gente es emprendedora, se ha ido desarrollando mucho. Ya la economía ya se dolarizó, la gente está viviendo en crecimiento. Es otra visión lo que mostró. ¿En dónde? En Venezuela. Ve la serie de videos de Alex Tienda. Son 9 videos o 10 que hizo ahí.
y se fue a pasear a una serie de playas ahí, que la gente anda en yates y paseando. ¿Pero dónde producen si la industria está toda quebrada? Pues serán por lo que. Mira esos videos. Las remesas. No. De las remesas, claro. Mira esos videos. Habrá que ver, bueno, sí, habrá que ver. Yo he estado en Venezuela hace 2 años y medio y yo he salido espantado de lo que he visto, ¿ah? Así, con lágrimas en los ojos de lo que yo he visto. Ahí están los videos, tengo acá videos también. Tengo cerca de 40, 50 videos. Así que yo no sé en qué camino, a qué desarrollo están teniendo. Las cifras en el mundo entero están dando a Venezuela con una hiperinflación máxima. Sí, solo superada por Zimbabue, que fue hace 20, 30 años. De ahí es la peor inflación del planeta en la historia del capitalismo en el mundo. Así que yo no sé qué playas y qué yates me hablas. ¿Ah? Ahora, no, lo que precisamente lo que acabas de decir de Cuba, lo que has dicho de Cuba. No será de el Diosdado Cabello, el dueño del, del yate. No, lo que has dicho es lo que está ocurriendo en Venezuela, que no ocurre en Cuba. Que la gente no puede, dijiste que la muchacha prefiere poner uñas, ¿sí? Entonces la gente ha preferido dar la vuelta a todo eso y empezar a emprender, porque son gente emprendedora, tienen una historia de vida que no la han dejado. ¿Tú sabes cuánto gana una persona al mes en Venezuela? Sí, menciona como $3 por ahí o $2 por ahí. ¿Y tú crees ¿Tú crees que alguien puede emprender algo con ese sueldo? No están trabajando en eso. Ellos sí, hay mucho emprendedurismo ahí. Entonces, es lo que yo capté. Eso no se llama emprender, eso se llama subsistir, porque tienen que comer. 5 millones de venezolanos han tenido que irse del país exiliados económicos, están dispersados en todo el planeta. No existe peruano que no haya visto a un venezolano pidiendo limosna en las calles. Un solo peruano no existe que no haya visto al menos una vez en su vida un venezolano pidiendo limosna en las calles. Bueno, ahora yo te puedo preguntar esto, Roberto. ¿Quién gobernó Venezuela antes de Chávez que no hizo la infraestructura y el desarrollo Cuidado. Es que si hubieran tenido el desarrollo que deberían de tener. Bueno, pero los dueños del dinero que se llevaron su dinero, dejaron en ruinas. ¿Qué tiene que ver eso ahorita? O sea, caguen porque el otro la cagó. Cáguense todos. No, estoy diciendo eso, Roberto. Pareciera. No cambies la idea, Roberto, no. No, pero ¿cuál es la idea de mencionar lo que pasó antes? Te menciono esto. Para eso, escúchame, Teco, para eso entra este señor Chávez, para solucionar esos problemas, no para empeorarlos. O sea, está siendo demasiado condescendiente con este señor Chávez. Te lo voy a poner fácil, Roberto. Vamos a suponer que tú tienes 10 pesos. Y es lo que podemos comer aquí en el panel. Y de repente te molestas porque no te gusta que nosotros pensemos también y te llevas tus 10 pesos que ibas a poner para la botana. No me gusta que piensen. Entonces nos dejas sin nada, te vas a otro lado y quédense, yo me voy a Miami, me voy a otro lado. Teco, escúchame. Dime. ¿A qué te refieres cuando dices que a mí no me gusta que piensen? O sea, me refiero a que así funciona los dueños del dinero. Por si acaso, lo que ha pasado en Venezuela y en Cuba es un asalto a la democracia. No es imponer una ideología ni un romanticismo, no. Eso es el cuento para poder, ese es el anzuelo para poder pescar. Es el cuento, es la historia que te están contando. En realidad eso no existe. Ese socialismo, ese comunismo se queda en un bar de trova con Julio, ¿cómo se llama este pata? Rodríguez cantando y ahí nomás quedó, porque en la calle la vida es diferente, es distinta. No es que los ricos y los millonarios de Venezuela se han ido porque la gente no piensa como ellos, no, porque les han expropiado sus propiedades, los han votado, así como ha pasado en Cuba, los han votado.
les han quitado su trabajo, lo que sea, pero se lo han quitado el gobierno, el Estado, y esas empresas las han repartido entre los amigotes del partido, y es por eso que es tan difícil sacar estos gobiernos de esos sitios, porque llenan a gente, les pagan y les dan lo que nunca les perteneció a ellos, sino que pertenecía a otro. Esa redistribución de la riqueza es una estafa, es una mentira. Bueno, ¿entiendes ahora? Después de tu discurso, déjame decirte que este es un proceso como el crecimiento del trigo y la cizaña. Es necesario que lo que es amargo y dulce existan para que nosotros no caigamos en esos asuntos. No estoy defendiendo absolutamente nada, Roberto. Simplemente estoy tratando de ser, digamos, analítico en todos estos conceptos viejos que asustan a la gente para construir un nuevo país, ¿sí? Pero un nuevo país es lo que ha pasado en Venezuela. Permíteme. ¿Cuál es el nuevo país? A ver, explícame qué es de positivo. Cuéntame, Teco, para que pueda hablar Titor también. Cuéntame tú, ¿qué de positivo ves tú, por ejemplo, en Cuba y en Venezuela? ¿Qué es lo positivo? Cuéntanos, de lo que tú conoces, de lo que has visto en videos, porque o has ido tú a Cuba o a Venezuela. Mira, ¿qué es lo positivo? Yo lo que te puedo decir es que, por ejemplo, ustedes no han desarrollado una juventud que pudiera dirigir dignamente, que tuviera un desarrollo humano el Perú, como debe de ser. No, la intención del debate no es llorar sobre la leche derramada, ojo. La intención del debate es... ¿por qué vamos a votar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Yo aprecio tu participación y muchas gracias, pero en realidad no va por ahí el tema llorar sobre la leche derramada, porque lo que menos queremos los peruanos en segunda vuelta es llorar por la leche derramada. No nos sirve. Disculpa que sea tan directo, pero no nos sirve. No me molesta. Yo puedo escuchar todo eso, pero me gusta también hacer estas preguntas, como queda en el aire, que entienden por comunismo. No hay ningún país en el mundo que sea comunista, son socialistas y pretenden ser socialistas y han sido un fracaso. Ahora, hay el capitalismo duro, su Dios es el dinero y a la gente no le importa. Muy bien, los extremos son malos. Listo, por supuesto. Lamentablemente, nuestros paisanos en el Perú han votado por los extremos. Y como nos consideramos demócratas, tenemos que seguir en esa marcha. Ya no podemos regresar. Ya, sí, los extremos son malos. El extremo es lo que ha salido elegido en segunda vuelta. Derecha extrema, izquierda extrema. Eso es así, ya es una realidad. Llorar sobre la derecha derramada no es, digamos, con todo respeto te lo digo, ya no es el momento de hablarlo, mucho menos en este video. A ver, Titor, adelante, te escuchamos. Por favor, cuéntenos de dónde es, a dónde vive y por quién va a votar. Roberto, buenas noches. ¿Cómo está, muchachos? Muy buenas noches. Teco, buenas noches. Buenas noches, Tito. Yo soy peruano, pero radico en los Estados Unidos. Y pues como ya dices, a ver, muchas veces me abstengo de votar por cuestión ética y por cuestión moral. Porque, ahora voy a explicar para los amigos que están ahí por la razón por qué me abstengo. Yo... puedo votar, pero me abstengo porque no vivo dentro del país. Entonces, no se me hace moral que yo pueda contribuir con mi voto a que un candidato pueda ser elegido presidente porque no vivo. Las decisiones económicas, sociales que pueda tomar ese presidente elegido por mi voto, pues no me van a afectar a mí. Entonces, es cuestión moral y ética que por eso no participo en las elecciones. ¿Dejaste de ser peruano? No dejé de ser peruano. Siempre voy a ser peruano. Entonces... Pero ahora, quizá en algún momento de mi vida, pues establezca mi residencia dentro del territorio peruano y pues ejerza de nuevo mi derecho a voto. Pero por el momento está en stand-by, o sea, está en pausa. Dicho esto comparto lo que dice Teco, que no existe ningún país comunista en el mundo, lo que existe son países socialistas con gobiernos autoritarios, ¿no? La pregunta es, disculpa, Titor, que te interrumpa, ¿por qué no hay partidos países comunistas? Porque el comunismo... ¿Por qué? A ver, te escucho, Roberto. Porque no funciona. Exacto. Pero sí existen partidos socialistas que pues con gobiernos autoritarios como el de Cuba. Ese es el motivo por el cual no existe el comunismo, porque no funciona. Entonces, claro. Ahí viene la contradicción. ¿Cómo están prometiendo algo que no funciona?
y cómo la gente está votando por ellos. Ahora, en la teoría, en teoría el socialismo es una perfección de un partido político, en teoría, porque debería ayudar a todo o dar a todos los ciudadanos de un país las mismas oportunidades, en teoría, pero en la práctica pues no se puede llegar a eso, porque siempre va a existir desigualdades, siempre, esa es una realidad. Ahora, dicho esto, yo escucho esto a estos compatriotas míos, al muchacho por decir, estoy seguro que el muchacho no debe tener, por lo que ve mis ojos, no debe tener más de 25 años. 28. Dudo que haya escuchado, visto o vivido el terrorismo en Perú en los tiempos del señor Fujimori. No sé del otro señor latín, no tengo por ese ojo de dinosaurio, pues pareciera que tiene 1 millón de años, pero no tengo. Es más antiguo que todos nosotros acá. Pareciera. 36. Dicho esto, 46. Dicho esto, 36. 36, perdón. 36. Yo creo que tampoco vivió ese tiempo de terrorismo. Quizás sus padres o sus abuelos les haya contado la situación. Pero pese a eso, tiene una postura bien distinta a defender a un partido como Perú Libre, ¿no? Sí, eso es muy, muy cierto. Lo que pasa es que, a ver, el señor Castillo, si bien es cierto, no se ha declarado él como el líder de ese partido político en Perú como comunista, okay, lo que se declara y textualmente dice yo soy nacionalista, okay. Ahora, ¿A dónde ha dicho eso? Marxista-leninista. Sí, no ha dicho nacionalismo, no. Era Ollanta Humala. Ollanta Humala, la palabra nacionalista él nunca la ha mencionado para nada. No la puede decir. Mariateguista. Claro, eso es lo que ha dicho. ¿Sabes por qué te digo que no puede decir este señor, Pedro Castillo, nacionalista? Porque eso ya lo tiene Ollanta Humala. Entonces él nunca va a decir nada porque no quiere saber nada, porque Ollanta Humala es el traidor de la izquierda. Entonces él nunca va, la palabra nacionalista no la mencionó, no la ha dicho nunca. Era Ollanta Humala. Ok, dicho esto, entonces lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros leyendo el plan de gobierno que tiene él, podemos llegar a la conclusión que es un socialista tirando para comunista, ¿ok? Pero es nuestra interpretación. Él textualmente nunca lo ha admitido, no sé si lo va a admitir, ¿ok? Y es cierto, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ese tipo de planteamientos hace que la inversión privada pues comience a salir del país, porque nadie va a querer poner en riesgo sus capitales en un país donde no hay estabilidad política, mucho menos hay estabilidad social. Porque yo no creo que si este señor sale elegido y trate de imponer esas ideas que tenga, el peruano común y corriente pues se quede de brazos cruzados y no salga a protestar. Entonces yo creo que puede haber un conflicto social muy, muy grande y muy grave en los próximos años si ese señor es elegido. Da la casualidad que si la otra señora, la otra candidata, sale elegida, va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque esa señora tiene cargos pendientes con la ley, ¿okay? aunque esos cargos todavía son pendientes, solo son cargos, no ha sido todavía sentenciada, ¿okay? Pero hay la posibilidad. Entonces pasa lo mismo, porque recuerden que a los 2-3 presidentes anteriores, Vizcarra y al señor Kuczynski, se les quitó el cargo de presidente por el mismo hecho de corrupción. Okay, entonces esta señora tiene cargos pendientes con la ley, y si es elegida, igual el Congreso puede tomar acción y puede destituirla. Entonces igual el Perú va a tener una inestabilidad política, y eso puede causar una inestabilidad social. Entonces en este sentido, pues el Perú no, con estos dos candidatos no tiene el futuro. Terrible. En los dos casos va a haber problemas de calle, problemas con las mineras, problemas con las agroindustrias. En los dos casos va a ser terrible. Ya la mecha está prendida, y eso lo sabemos muy bien quienes estamos diciendo en ese momento que aquí en el Perú esas ideas son más violentas que en otras partes. ¿Por qué? Porque hemos o leído la historia del Perú o vivido en carne propia. Muy bien, Tito. Vamos a hacer ahora pasar a hablar a Luis. Luis, ¿me escuchas?
Sí, ¿cómo estás, Roberto? Me logras escuchar. Perfectamente bien. Cuéntanos, ¿de qué parte del Perú eres o estás y por quién vas a votar? Perfecto, mi hermano. Mira, las cosas son bastante claras. A ver, para empezar, yo soy de, bueno, vivo en Lima, pero soy de Cajamarca. Ahora bien, evidentemente tú pensarás que voy a votar pro Castillo, en absoluto. Yo por lo menos conozco la historia tanto de Keiko Fujimori y en este caso de Pedro Castillo. Pero el problema no es ni siquiera Pedro Castillo, el problema es lo que representa que Pedro Castillo y la gente que lo, en este caso, la gente que está alrededor de él. Porque él no tiene reparos en criticar a Keiko Fujimori, que con toda legitimidad se ha ganado realmente todos esos estereotipos. Todo lo que la gente le dice a Keiko Fujimori, que es una persona que está ligada con actos de corrupción, que es cierto. Pero tampoco, por ejemplo, olvidemos que Vladimir Cerrón es tremenda joyita y que por lo menos su gestión se ha caracterizado por dos cosas. Altos niveles de corrupción, niveles de anemia, que hoy en día sitúan, si no me equivoco, como una de las regiones con más, mayor cantidad de anemia entre los niños, y tercero, siendo por ejemplo, él, ¿no? Siendo el médico, curiosamente, ¿no? Habiendo, por ejemplo, hecho unas infraestructuras que terminan siendo elefantes blancos, y en este caso, hoy en día, por ejemplo, se está circulando de que se ha caracterizado por un nivel de autoritarismo. Ahora, tengo dos escenarios, hermano, en el que, sin lugar a duda, hubo alguna especie de abuso durante el gobierno de Alberto Fujimori, pero por el otro, tengo las cosas tan claras de que Sendero Luminoso empezó una guerra apelando precisamente al discurso del pueblo, como exactamente sucedió con Venezuela, apelando al pueblo, como pasó en Argentina, como pasó, por ejemplo, en Nicaragua con los Ortegas, a los amigos mexicanos que tienen ahí muy cerca Nicaragua. Esos discursos populistas en los que lamentablemente muchos de esos gobiernos autócratas intentan conseguir apelar al pueblo porque es un medio muy fácil de canalizar votos. Pero una vez que llegan en el poder, básicamente el poder se distribuye entre la familia. Y no solamente es el poder, es lo que traen consigo en términos de planteamiento económico. Por ejemplo, el comunismo o el socialismo plantean una economía de autosuficiencia, que solo desarrollaron durante la Revolución Rusa y también, en este caso, durante la Revolución China, e insostenible. Cerrar los mercados. En este caso, limitar o en este caso estatizar, nacionalizar, eso es insostenible en toda economía. Pero la verdad, yo te soy sincero, las cosas son bien claras para mí. Lamentablemente hemos llegado en un punto en el cual hay algunos dicen que el sur es de izquierda. Eso es totalmente falso. El sur no es de izquierda. ¿Sabes por qué te digo? Porque en el año 2016 tuvo un alto porcentaje, por ejemplo, Keiko Fujimori en el sur precisamente. Lo que ellos buscan es realmente un candidato que sea contestatario y que demande, en este caso, lo que ellos realmente quieren, un mayor beneficio del sistema, una mayor gestión. Es por eso que, en este caso, bueno, lamentablemente entró Pedro Castillo con ese discurso y terminó canalizando los votos. El problema ni siquiera es el modelo económico. Ha salido una encuesta diciendo que el 50% quiere un cambio parcial del modelo económico, pero no quiere un cambio radical. Eso significa que muchos realmente se han visto beneficiados por el modelo económico. Lo que yo creo que acá debemos hacer es eliminar y que cambiar, en este caso, a los gestores como Vladimir Cerrón en Cajamarca, como Gregorio Santos, que han tenido una pésima gestión, han tenido, en este caso, regalías por el canon minero. El Perú es un país que tiene plata. Lamentablemente se ha generado una red de corrupción e ineficiencia que no ha llegado a la mayoría de la población. Y esa es una de las causas principales por las cuales la gente piensa que esta disputa es entre Lima y el resto de regiones, cuando la verdad no es eso. La verdad es que la disputa es contra la corrupción y la ineficiencia de los gobiernos regionales. Uy, cuéntame, Sergio, entra. Sergio, tienes que bajar tu volumen. Sí, Luis, tienes todita la razón. Escúchame, y en el tema de Cajamarca, ¿cómo fue el tema con este señor, Gregorio Santos? Cuéntanos un poquito de él. A ver, mi hermano, mira, la verdad, te soy sincero, yo he vivido en Lima toda mi vida, yo sola, yo cuando he nacido nada más.
Claro, mi familia es cajamarquina, okay. Pero evidentemente es una ciudad, además de hermosa, es una ciudad que lamentablemente, pese a que tiene proyectos mineros importantes como Yanacocha, tiene asentamientos incluso mucho más importantes probablemente de Sudamérica y de América Latina, pero lamentablemente el gobierno regional, en este caso de Gregorio Santos, se ha caracterizado por una corruptela tremenda, ¿no? Precisamente aquellos que apelan al pueblo terminan poniendo, por ejemplo, como funcionarios públicos a los amigotes, a las familias, que no es distinto de la derecha. La gente que le va a rendir pleitesía después y no va a querer cambiar el sistema ni querer imponer ni querer practicar la democracia, sino el autoritarismo. Así, ese es el problema. Por eso es el peligro de ellos. Es que ahí es ese discurso. Ellos quieren mantener en un estado de pobreza para decir nosotros no tenemos la culpa. El problema es el gobierno central, que no nos permite, por ejemplo, llevar el desarrollo a ustedes. Cuando el problema son ellos. Son ellos porque tienen los recursos, pero ellos distorsionan la realidad y discursivamente cambian el mensaje. El problema es Lima. El problema es Lima porque no nos dan los recursos necesarios, porque no nos viabilizan, por ejemplo, los proyectos, cuando es totalmente todo falso. Ellos terminan solamente... por ejemplo, ¿no? El 50 al 60% de todo el presupuesto que se le destina a cada una de las regiones solamente gastan, y los otros 40 o 50% lo devuelven al gobierno central. O sea, ¿de qué estamos hablando? Acá el problema es de gestión, y ese es el mayor problema acá, por lo menos en el Perú. La gestión y la corrupción en los gobiernos regionales, porque de que hay plata, mi hermano, en el Perú, hay plata. Hay Luis, plata. Entonces, ¿por qué crees que la gente del interior culpa a Lima, sabiendo que ya están, Gregorio Santos está pagando cárcel 19 años, o sea, va a estar preso por 19 años. ¿Por qué la gente sigue culpando a Lima entonces? Por una sencilla razón, es que por eso mismo, ¿no? Esos gobiernos regionales no han hecho nada por su región. No, pero ¿por qué culpan a Lima? ¿Por qué no votan mejor? ¿Por qué no responsabilizan a Gregorio Santos en particular en Cajamarca? ¿Por qué siempre está esta echar la culpa a Lima cuando está probado y recomprobado que los problemas de Cajamarca son de Cajamarca, los problemas de Junín son de Junín? Es que ese es el problema. Lamentablemente la gente actúa por ignorancia, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo que nosotros podamos informarnos por medios de las redes, pero una persona de la zona rural en que con las justas llega acceso al internet no tiene esos recursos para informarse. Entonces, ¿cómo voy a estar al tanto, por ejemplo, a diferencia de un capitalino, de cuál es el proceso que se le está haciendo, por ejemplo, a Gregorio Luis, Santos, ¿no? Luis, dime. Gregorio Santos está sentenciado por 19 años. Él fue reelegido como candidato, como gobernador regional de Cajamarca, estando preso. Él estaba preso, sentenciado por 19 años, y la gente votó por él, 40% de Cajamarca. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esto es una locura. Claro, yo te entiendo, pero ¿sabes cuál es el factor importante? Y que ellos han sabido canalizar, a diferencia de otros países de América Latina, el factor ideológico. ¿Por qué crees que, por ejemplo, ellos han trabajado con bases rurales, con sindicatos de maestros, de trabajadores? Y es curiosamente es en ese bolsón del sur rural que le dio, y especialmente los sectores del interior del país, que le dieron el voto a Pedro Castillo, porque la izquierda ha sabido manejar a partir de bases más populares y de orientaciones más regionales y del interior, y hacen un lavado ideológico. Trabajar significa meter odio a la gente, por ejemplo. Exactamente, generar toda una especie de aparato ideológico de decir los de Lima tienen la culpa, aunque no necesariamente es así, porque la gente evidentemente solo recepciona lo que recibe, pero la gente, por ejemplo, no se toma la molestia de cuánto es el presupuesto que se destinó a Cajamarca y cuáles son los actos de corrupción, aunque claro, evidentemente sí, ¿no? Termina siendo, o sea, la gente sí lo puede hacer, no lo quieren creer, Gregorio Santos está preso, estando preso, claro, lo eligieron. Claro, pero es una cosa noticiosa, polémica, porque ellos te podrían decir, ¿no? Pero Keiko Fujimori también está investigada, solamente sería cuestión de tiempo de que haya la sentencia, ¿no? El problema es que la izquierda va más allá, a diferencia en ese caso de los liberales. La izquierda sí ha tenido una militancia activa a tal punto de que se ha incorporado en sindicatos de maestros, de trabajadores, y a partir de ahí ha dado una distorsión de la realidad en relación a la lucha de clases, de que el problema, por ejemplo, es entre el peón y el trabajador, ¿no? El problema es entre el burgués, los que tienen más, y las clases populares. El problema es Lima versus las regiones, cuando no es así. Y yo inmediatamente, si soy de una condición humilde... Eso no tiene solución, porque mi hermano, siempre va a ser así. No necesariamente... La humanidad,
Yo creo que eso no va a cambiar, porque siempre va a haber uno arriba y uno abajo. Sin lugar a dudas, pero siempre claro, en este caso. Sin lugar a dudas, ha habido clases y la van a existir siguiendo, pero el problema es cuál modelo te funciona. El modelo que tienes de la Revolución Rusa y la Revolución China de mediados del siglo XX, y en este caso la de Venezuela, o tienes un modelo que ha sido parcialmente exitoso, incluso el 50%, como te mencioné anteriormente, ha dicho de que quieren un cambio, no total del modelo, sino algunas cosas puntuales, pero la gente, para que te diga que en una encuesta haya salido de que más del 50% quiere un pequeño cambio, eso significa que la gente está inconforme. Evidentemente el 33% que dijo de que quiere un cambio total es porque probablemente el modelo no les llegó, pero la idea es hacer transformaciones. ¿Qué pasaría, mi hermano, si por ejemplo, en vez de Gregorio Santos, de Vladimir Cerrón, el doctor Anemia, tienes a gestores mucho más exitosos que hayan hecho realmente uso debido del presupuesto público? Te aseguro que hubiese cambiado totalmente el panorama y no tendríamos que llegar a esta situación. Pero Roberto, lamentablemente. Roberto, disculpe que quiero intervenir en algo. A ver, este muchacho menciona dos cosas en las que no estoy de acuerdo. Primero, hubieron candidatos como De Soto, ¿ok? Que tenía propuestas viables para que el Perú siguiera en ese crecimiento económico antes de la pandemia. ¿Y qué hicieron los votantes? Lo ignoraron. Ok, este señor Castillo, ok, que es el candidato y que tiene como... Bueno, quedó cuarto, Tito, ¿verdad? Quedó a cuarto. Sí, pero... Yo me, ¿cuándo lo ignoraron? Lo ignoraron en el sentido que no está en la segunda vuelta. Ok, ahora... La desconexión y el descontento que hay en el interior del país no es de ahora. Este señor ha canalizado eso. Esto no es de ahora. Son 40 años, Roberto, 40 años. Yo creo que lo correcto es decir es toda la vida, porque siempre va a haber gente inconforme. China. Me refiero al hecho porque... La inconformidad del ser humano no es exclusiva del latinoamericano, ¿ah? La inconformidad del ser humano es una cosa que existe. Y si alguien te está metiendo la retórica de que estás mal, y tu culpa es de Lima, es de tu jefe, chochera, así es pues. Este muchacho Luis, esta persona menciona que él vivió en Lima, sus padres son de provincia de Cajamarca, si no me equivoco. Él vive en Lima. Ok, ahora, la diferencia de vivir, no ir de paseo, vivir... En cualquier provincia, okay, del interior del país es distinto. Hay gente que no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene carreteras, como tú dijiste un día, tienen terrenos, pero esos terrenos valen poco. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de infraestructura vial para que esa gente pueda sacar sus productos a vender. Esa gente está cansada. No. A ver, Tito, un ratito. Los que no tienen casa, los que no tienen eso, no tienen productos que vender, ¿ah? No, yo me refiero a los campesinos. Las personas que tienen, claro, los campesinos tienen tierra. Sí, los campesinos, no. El problema es las personas que viven en cerca de las ciudades, en los cordones de pobreza de las ciudades peruanas, que ellos no tienen tierra. Porque los campesinos es otra realidad diferente. El campesino no se muere de hambre. El problema es quienes viven en un desierto en la costa, o quienes viven en lugares digamos, urbanos de la ciudad, donde tienen 100 metros, 50, 60 metros cuadrados y no tienen más nada. Ese es el problema de ellos. Te comento, Roberto, por decir... Los que no tienen pista, los que no tienen carretera, los que no tienen ellos. Los que tienen terreno, no. Por decir... Eso ya pasó la reforma agraria, ya fue en los 70. Te comento esto. En la ciudad, por decir, de Cusco, okay, que tú lo conoces, has hecho muchísimos videos allá. Gente que vive en la periferia del Cusco, en los cerros de Cusco, son gente que ha venido del campo, que ha venido del campo y que tiene terrenos en el campo, pero esos terrenos valen casi nada. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura vial. Tito, lo que ocurre es que cuando uno no tiene una buena economía, es mucho más fácil migrar a la ciudad y trabajar ahí de empleado que poder tu terreno invertirlo, porque no tienes capital. Porque tú el terreno no haces nada, pues necesitas un capital en el terreno para tú poder sembrar, comprar las semillas, los ¿cómo se llaman estos
pesticidas, o sea, hay un, necesitas un capital. Entonces, eso es lo que ocurre. Hay muchas personas que vienen del campo, migran a las ciudades porque o les fue mal en la temporada por un tema del clima, un tema de un huaico, un tema de... Milton, la agricultura de ese tipo es medieval. Es medieval, entonces pasan estos problemas. Y ese es el problema. Okay. Que la gente tiene que recurrir a irse a la costa, a la sierra o a cualquier parte, a una ciudad, y ahí vivir en condiciones precarias. Y lamentablemente eso es todo un tema que el Estado, el gobierno los utiliza a ellos. Eso lo sabemos nosotros de memoria desde toda la vida. Que la gente va y le ponen la luz para votar, para que voten por ellos. Eso es, o sea, eso no es ninguna novedad. Lamentablemente es así, suena muy duro que yo lo diga, pero eso existió toda la vida. Eso okay. Ese no es el problema, que ahorita está Castillo ahí. Eso ha habido siempre. Eso es lo desde que Velasco, desde Belaún, desde Alan García, siempre ha habido estas sinvergüenzas de los políticos que se aprovechan de la gente. ¿Cuánto pueblo joven se llama Alberto Fujimori? ¿Cuánto pueblo joven se llama Keiko Fujimori? ¿Cuánto pueblo joven se llama Alan García o las hijas y los nombres de los hijos? Cientos. Así que digamos que, por favor, ¿no? También un poquito más de... No, a eso es lo que iba, porque este señor... Eso es lo que capitalizó, el descontento de esa gente, eso es lo que capitalizó. Ahora, en la sierra hay una especie de amor y odio, ¿ok? Por la señora Keiko Fujimori, ¿eh? Ese apellido que lleva ella es un peso que tiene encima de amor y odio. ¿Por qué? Porque hay gente en la sierra que es agradecida con el padre, uno, porque derrotó el terrorismo, y dos, porque les construyó escuelas y les llevó luz y les llevó agua. Entonces, eso está en segunda vuelta, pues. Por eso claro, está en esa disyuntiva vuelta, de amor y odio. Ella tiene su 13%, ¿no? Que supuestamente fluctúa entre 10 y 15% duro, de voto duro que ha votado toda la vida por ella. Es un voto que no cambia. Ahora, es un voto que no cambia, que la gente pues ahí sigue insistiendo, y eso, ellos son los grandes responsables que ahora tendríamos que tener en segunda vuelta a una candidata tan difícil de ganarle como Keiko Fujimori. Te quiero dar un ejemplo ahí del tema del voto duro. Y no va a cambiar nunca eso, o sea, esa gente se va a ir a la tumba votando siempre por esto, el partido más fujimorista que encuentre. Uno de esos casos es un tío mío que dejó su coche, ¿no? su vehículo aquí nada más, a unas calles, y explotó un coche bomba ahí, y le destrozaron el agua. Entonces, también su voto es un tema muy sentimental, ¿no? Claro, es un tema emotivo. Como el 95% de los peruanos que votan por el tema sentimental, emotivo. Tiene gente votando por eso. Y eso es un problema, porque estás eligiendo a gente por rencor, por miedo, ¿no? O sea, le tienen miedo a Castillo y no votan por él, pero, o sea, lo terruquean también, ¿no? Y no es terruquearlo, hay que decir la verdad. Él es un comunista, aunque no lo acepte. Él es un comunista, y el modelo comunista propone que todos nos debemos a la comunidad, que todos nos debemos a entre todos, ¿no? Entonces no hay forma de capitalizar, no te paga caprichos, ¿no? Ya no hay que yo me compre un Bugatti, que yo me compre un edificio, no hay nada de eso. O sea, ya tú te debes a la comunidad, y la comunidad, si quiere te da comida, ahora, si no te da. Eso no se lo vamos a permitir, ¿no? Eso no se lo vamos a permitir. Obviamente no. Pero claro, sabemos cómo va a ser, ¿no? No sabemos cómo va a ser. A ver, muy bien, vamos a Sergio, entró primero. Ha entrado Sergio, sí. Alejandro, vos y Josh Brown. Primero va a hablar Sergio. Sergio, cuéntanos. ¿De qué parte del Perú? Eres peruano, perfecto. ¿De qué parte del Perú y por quién vas a votar? De San Isidro. De San Isidro. ¿Por quién vas a votar? Bueno, en realidad nos han puesto en una disyuntiva que nadie se la esperaba, y bueno, haciendo asco voy a votar por Pedro Castillo, no me queda otra, porque por Keiko jamás, o sea, jamás, por memoria y dignidad Fujimori nunca más. Eso es una frase hecha, no muy pensada. No, casi un hashtag. Está bien, tienes todo el derecho de ser repetitivo, de repetir, eso es parte de tu inteligencia. Pero escúchame, ¿por qué quieres votar? O sea, ¿por qué crees tú que Pedro Castillo es el menos malo de los dos competidores? Cuéntanos. Porque, bueno, ya hemos visto cómo es Keiko autoritaria, que con sus 73 congresistas fue... No, pero yo quiero que me hables no lo negativo de Keiko, eso ya lo sabemos, sino lo positivo que tú has encontrado en Pedro Castillo.
A ver, lo positivo. Primero, propone un cambio. Hola. Te escuchamos, pero dejemos que hable Sergio. Sí, propone un cambio en el sistema económico que esta pandemia... Alejandro. A ver, parece que continúa. Disculpa por la interrupción. Ok. Propone un cambio que ese sistema económico desnudó con la pandemia, ¿no? O sea, por ejemplo, el sistema de salud que colapsó, que solo tenía 300 camas UCI, supuestamente con 30 años de crecimiento económico, que actualmente para tener un balón de oxígeno tienes que pagar 5.000 soles, para conseguir una cama UCI te piden 200.000 soles en una clínica. Está hablando tonterías, ya está, cortalo. Te tengo que sacar porque ya no importa. Sorry. Adelante, disculpe usted. Sí, entonces, lamentablemente la pandemia desnudó lo mal que estábamos en muchos, en el tema de salud fundamentalmente, ¿no? Entonces la desigualdad que había, entonces ese falso crecimiento económico que supuestamente no beneficiaba a todos, entonces... quieras o no, eso es lo que el resultado que nos lleva. Una preguntita, Sergio. Entonces, también tendrían que cambiar el modelo económico en Alemania, en Italia, en España y en casi todos los países del mundo, porque tampoco estaban preparados para la pandemia. Sí, la diferencia es que el sistema de salud en Europa es un sistema de salud de calidad. No, pero claro, pero precisamente por eso, el sistema de salud de todos los países del primer mundo también colapsó por la pandemia. Entonces mi pregunta es directa, sencillísima. ¿Hay que cambiar esos sistemas económicos que tienen esos países de Europa y que el Perú Libre gobierne en Dinamarca y en Noruega y en Suecia? O sea, no necesariamente así. A lo que me refiero es que la pandemia desnudó las carencias que teníamos y eso ha hecho que obviamente la gente tenga un descontento y ha votado obviamente con el hígado en eso. Tú me estás dando el motivo. Ah, ya, claro, no, sin duda. Claro, por supuesto. Yo te lo aseguro, pero así. Si no hubiera sido por la pandemia, jamás un partido con esas ideas en el Perú hubiera podido lograr 1.5 millones de votos. Jamás. Para nada. Sí. Ahora, también... Te lo aseguro. Sí, ahora ¿tú lo por quién votaste? Que... ¿Por quién votaste en primera vuelta? Por Verónica Mendoza. Sí. Lo sospeché ahora, de un principio. Sí, pero no, pero bueno, en realidad era por el tema más progresista, con... Y ahora estás perdido porque ninguno de los dos va a decirte absolutamente nada. Ah, no, claro, ambos progreso. Son ultra conservadores, ¿no? El tema va porque en el caso de escoger a Castillo, va a tener límites para lograr conseguir sus ideas un poco arcaicas en el tema económico, porque primero no tiene mayoría en el Congreso. Segundo, va a tener que hacer una reforma constitucional que obviamente tampoco va a poder ser por el tema que no tiene mayoría. Todas las instituciones son independientes, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, entonces va a tener bastantes límites que aún ganando no va a poder hacerlo. Entonces, por ese lado, en cambio, si gana Keiko ya tiene ahorita mayoría en el Congreso, con las tres agrupaciones. Permíteme. Entonces ella va... No, Keiko no tiene mayoría. ¿Quién tiene? No, a ver, Sergio, yo creo que estás confundiéndote. Keiko no tiene mayoría. Quien tiene mayoría es la derecha, que no es lo mismo que Keiko. Claro. Ojo con eso. Claro, porque yo creo que hay una gran diferencia entre Perú Libre y Juntos por el Perú. Serán de izquierda, pero cuando voten por algunas cosas, Juntos por el Perú no va a apoyar a Perú Libre y viceversa. Sí, pero juntos no llegan ni a 40 votos. En cambio, la derecha ya tienen casi los 70, 80. Claro. Entonces, porque el Perú es más de derecha. Toda la vida ha sido así. Toda la vida. Eso no es novedad. Claro, no, te verdad. Digo, mira, la cifra es lo siguiente, Perú Libre, en este caso, si empieza a aliarse con Juntos por el Perú, solo Perú Libre tiene 37 escaños, si se junta con Juntos por el Perú, tendrían más de 40, así que probablemente, ahí eso es otro problema, que la derecha se pueda unir, y eso les pueda generar un antivoto a Keiko Fujimori, es decir, que se puedan unir
a Keiko Fujimori, sabiendo de que Keiko Fujimori le puede pasar factura a esos partidos políticos si ellos tienen intención de postular en el 2026, y yo creo bien difícil, por ahí unos que otros partidos se aliarían con Keiko Fujimori, pero no englobaría toda la derecha que se uniría a favor de Keiko Fujimori. Esa es la gran diferencia entre Juntos por el Perú, que ha dicho firmemente que va a apoyar a Pedro Castillo. Roberto, quisiera recordar a nuestro amigo Sergio, como bien dije, yo vivo en los Estados Unidos y en el pico de la pandemia, Estados Unidos llegó a un punto de que el sistema de salud en Estados Unidos, como en estados como Nueva York y California, colapsaron y tuvimos 500,000 de muertos, ¿ok? Pero eso no fue el problema de salud en sí, el problema fue el problema de liderazgo. El líder que teníamos a ese momento hizo una mala gestión en tratar de controlar la pandemia. Claro, sí, pero imagínate, eso partió Trump. Claro, imagínate cómo será pues señor Castillo el liderazgo, ¿no? Donde claro, entonces, en su plan de gobierno dice cero de la pandemia. Yo cero. Creo que, sentido yo no sé por qué Sergio cree que una persona, o sea, yo entiendo, eres de izquierda y eres consecuente con tu manera de pensar y en ese sentido no hay nada, ahí no hay discusión ni hay nada. Es simplemente escuchar tu punto de vista y se acabó. Pero yo no entiendo cómo Sergio puede decir que la gente quiere un cambio por motivo principalmente de la pandemia cuando este señor no ofrece nada por la pandemia. En su ideario político, porque no ha presentado plan de gobierno, sino un ideario político, no sale nada de la pandemia. Sí, tú sabes que Keiko... Cecilia, un ratito, Cecilia. Sí, sí, solo para culminar. Tú sabes que la persona que ha designado Keiko para el tema de la pandemia es el doctor Aguinaga, que ha sido el médico de cabecera de Fujimori toda la vida, y que él hizo una campaña en Willax en contra de la vacuna de Sinopharm, y la OMS acaba de decir que la vacuna de Sinopharm tiene el 90% de efectividad, y que por esa campaña que hicieron en Willax, mucha gente tenía miedo de ponerse esa vacuna. Entonces, y él va a ser quizás el próximo ministro de salud en el caso que salga aquí. Bueno, quizás, esperemos que no lo sea. Esperemos que no lo sea, ¿no? O sea, por los dos lados estamos quemados. Pero sin lugar a duda, por eso es tan difícil votar. No, pero espérense. Cecilia, antes tienes que decir de dónde eres y por quién vas a votar. Ya, yo soy Cecilia, que todos me conocen. Soy de Barranco, Lima, Perú. Ya. Ya, bueno, en el tema de la vacuna, o sea, ¿Y vas a votar por...? Ah, por la... Ay, por la China cochina. Ya, bueno, Ya, en el tema de la vacuna, lo que pasa es que los países que han salido con estudios probados son más o menos los países árabes, ¿no? Que han tenido han estado probando esa vacuna, pero esa vacuna sí efectivamente tiene el 70, pero solo para personas menores de 59 años. Para personas mayores de 59 años no hay eficacia, ojo, ¿eh? Y eso lo salió hablando Diabeto, o sea, no nos confundamos. Eso es un tema bien importante que tenemos que leer toda la información que se nos está dando, no solo podemos recoger... Cecilia, tienes razón, pero yo creo que lo que dice Sergio tiene razón. Ese canal Willax, ese periodista que tú acabas de mencionar, son gente muy malintencionada. Es gente muy malintencionada que lo único que han estado buscando en toda la campaña es joder, joder y recontrajoder. Se tumbaron la candidatura de Julio Guzmán diciéndole Moradef. Mira tú la brutalidad. Mira bueno, pero Julio Guzmán, ¿qué ha hecho? O sea, ¿de dónde ha sacado plata para su campaña? Yo, sinceramente, Julio Guzmán no lo veía tampoco como candidato. ¿Estás comparando a Julio Guzmán con Keiko Fujimori o con el señor Pedro Castillo? No los estoy comparando, pero para mí no era un buen candidato. Bueno, pero mira lo que tenemos ahora. Julio Guzmán es peor. Mira, pero espérate, pues, pero ya, o sea, te estoy diciendo además que Julio Guzmán, ¿quién ha dicho que Julio Guzmán es peor que quién? Yo no he dicho que Julio Guzmán es peor. No, alguien ha escuchado qué ha dicho. ¿Quién ha dicho? Alguien ha dicho, Julio Guzmán, a ver, ¿por qué Julio Guzmán es peor que Pedro Castillo y que Keiko Fujimori? No creo que sea tanto, pero... ¿Ah? Ya, se le cortó el audio, sácalo. Ah, porque me cae mal. En lo personal. Sí. ¿Y tú crees que eso es un motivo para que, digamos, alguien no esté en una elección? Sí. Yo sé por qué no me... Cecilia, por favor... Cuéntame. Julio, Josh, te estamos escuchando. Ya, estaba jugando, creo.
Sí, disculpa, Cecilia, ahora sí, de tu turno. Disculpa. Ya, bueno, pero, o sea, pero más o menos se contrasta la información, ¿eh? Porque, por ejemplo, el tema de Vizcarra también, cuando todo el mundo salió a decir que es golpe de Estado, o sea, ya se comprobó que Vizcarra era una persona deshonesta, ¿no? O sea, bueno, ahí hay que ver. De todas maneras, yo no digo que Willax sea el diablo, porque el diablo no existe. Claro. Pero digamos que no se han portado muy bien en esa campaña. No es como... Bueno, para mí los morados tampoco... No, bueno, ya no, ese es el tema. Claro, no, porque no estás de acuerdo con ellos, y perfectamente bien, pero de ahí inventarle todo lo que le inventaron. Moradev, por favor, ¿de qué estamos hablando? Así por sí, decir no sé, Moradev, no. O sea, Moradev, ¿de qué estamos hablando? Por favor. Eso sí, yo no te podría decir porque yo no he leído ni nada. O sea, ¿tú crees que Julio Guzmán tiene contactos con el Movadev? No, nada que ver. Ah, pues, entonces, ¿por qué le ponen Moradev? Y era cada rato, y lo decían constantemente, y había todo un tema ahí bien fregado. A ver, muy bien. Roberto, un ratito. Ah, ya, pero aparte era el tema de que él sustentaba que iba a votar por Castillo por el tema de las clínicas, pero en realidad, o sea, si las personas no nos pueden, no nos, o sea, yo, si las personas no nos vamos a atender a salud es porque, o sea, está mal administrado. ¿Y quién lo administra? El Estado. Entonces, lo que plantea, yo he leído de pieza a cabeza el ideario, lo que plantea ellos es unificar todo el sistema de salud, hacer como que un sistema de salud, un monopolio del sistema de salud, y eso va a afectar finalmente a la población, porque no son eficientes. El Estado ha probado miles de veces que no es eficiente, y si la gente lamentablemente tiene que ir a gastar a cómo se llamaba, a... Pero yo te hago una pregunta, Cecilia, te hago una pregunta incómoda. Cuando tú no tienes ningún servicio de ningún Pacífico, de ningún RIMAC, cuando tú no tienes ningún servicio de ningún hospital del empleado, ¿tú por quién votarías? ¿Por el que te ofrece algo o por el que no te ofrece nada? Bueno, el tema de... ¿Pero qué ha ofrecido el otro señor? Nada. El libre mercado no te puede ofrecer nada, porque el libre mercado no sabe lo que va a pasar después, por así decirlo. Pero este señor te está ofreciendo algo que es inviable, no va a pasar, es una mentira. Claro, no va a pasar nada, mentira, no va a pasar nada, por supuesto que no. Y si va a haber una cosa deficiente, anémica, como lo que ha ocurrido en Junín, va a haber así. Pero el tema de la gente vota por esas promesas, por esas creencias que la gente cree que tiene, que es un profesor, que es buena gente, como el chinito que es buena gente con su tractor, y por eso votan. Bueno, y también quería recalcar que en una década el Perú redujo la tasa de pobreza en un 50%, o sea, el Perú pudo salir de la pobreza con el sistema que tanto sataniza el señor Castillo, que es el capitalista, ¿no? Entonces, hay que ver bien, claro que no pudo abarcar las zonas rurales, porque había nunca había va a poder, porque la gente, hay un gran porcentaje de la gente que lamentablemente cree que el Estado es como lo que van a la iglesia a rezar y que le va a solucionar todos sus problemas. Lamentablemente es así. Por eso el Estado tiene que ser cada vez más chico para que la empresa privada sí va a llegar a todas partes lo que el Estado supuestamente no hace ahora. Solo la empresa privada. ¿Por qué? Además que porque la empresa privada la hacemos los seres humanos y el Estado lo hacen las ideas políticas que por supuesto siempre pues tienen patas cortas. Claro, adoctrinamiento. Tú sí, trabajas al Estado si eres de ellos, nada más. Si tú perteneces, es para ellos. Por eso que en Cuba no funciona, Venezuela no funciona, y Ecuador y Bolivia están lamentablemente ahí, en tumba. Y además ya Argentina, ni qué decirte. Además han dicho que ellos no van a ser flexibles, y Cerrón, que es el dueño del partido, ha salido diciendo que de todas maneras va a cerrar el Congreso, y eso es como, quiere liberar a Tauro Humala, porque, o sea, Tauro tiene el tema de... ¿cómo se llamaba? El know-how militar, ¿no? Para poder hacer sus fechorías. O sea, no lo están liberando porque hay buena gente, exceso de carcelería. No, tienen un propósito específico. Ellos han sido, el Partido Comunista Peruano ha sido Sendero Luminoso. O sea, es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Ellos tienen un know-how militar ya de cómo accionar en el país. Entonces, inclusive si tú lees el diario, o sea, te dice cosas completamente como que, bueno, yo he leído la vez pasada, ¿no? Parte de lo que proponen ellos y ponen a Fidel Castro, a Kirchner, como a Maduro, como figuras que han magnificado la figura latinoamericana frente al imperialismo yanqui estadounidense, que Estados Unidos ni siquiera le interesa, que Cuba encima importa medicinas de Estados Unidos. Entonces,
es totalmente ilógico y racional, ¿no? Lo que plantean estos señores. Los van a destruir la economía, la gente que tenía trabajo va a perder su trabajo y bueno, yo no sé lo que va a pasar. Vayan comprando dólares, por si acaso, es mi consejo. No, no sé si. A ver, escúchame, acaba de entrar Alejandro Villanueva, que te quiero corregir, Alejandro. Cuando una persona habla, hay que dejarlo escuchar a ellos, porque si tú interrumpes, escúchame, vamos, no, a Alejandro. Escuchar, digamos. Alejandro, lo que pasa es que al no ser una conversación real en persona, no se escucha. Cuando es digital, son dos voces a la vez, entonces no escuchamos de los que estamos del otro lado. Tienen que ser uno por uno. En una reunión, en un grupo, en un lugar físico, no hay problema. Pero acá, como es algo digital, esa es la diferencia. A ver, Alejandro, cuéntanos, ¿de dónde eres y por quién vas a votar? No, para nada, olvídate. Yo soy, de hecho, digamos, estuve ayer con vos. No, perdón, creo que estuve el domingo con vos. Estamos ahí compartiendo unas ideas, digamos. No, pero mi pregunta fue sencilla, Alejandro, disculpa que te interrumpa, mi pregunta es sencilla, ¿de dónde eres y por quién vas a votar? Yo soy peruano, residente en Buenos Aires, no te voy, digamos, en todo caso voy a votar al mal menor, porque ninguno en todo caso, digamos, de estos dos candidatos a mí me representa, porque yo tengo otros ideales, tengo en todo caso idea propia. ¿Quién es el mal menor? Mira, a mi crítica ahora, digamos, el mal menor sería Keiko. ¿Por qué? Porque estás teniendo a un tipo que es comunista, te está diciendo implícitamente, explícitamente, las medidas que va a tomar y por ende, justamente, reaccionaron los mercados, ¿sí? Subiendo, digamos, por ejemplo, el tipo de cambio del dólar. No es casualidad, digamos, que el tipo de cambio se haya subido con este tipo inescrupuloso o tal vez, digamos, que recién ahora tal vez está moderando también su mensaje, que él, digamos, era pro, digamos, nacionalizar, digamos, todo, digamos, las empresas ahí en el Perú y todo eso. Y por eso también, digamos, está, digamos, ahí, digamos, visto, digamos, en el concepto, digamos, en lo que estamos viendo, digamos, en la subida del dólar. Y a mí no me, digamos, no me sorprendería que constante vayan pasando los días y se venga acercando, digamos, las elecciones, que el dólar perfore el, digamos, el límite de los 4 soles. Y si gana este tipo de Castillo, que justamente, digamos, que es bastante explícito, digamos, en su política, en su contexto política económica, plan económico, todo lo que quiera, que es bastante explícito que va a nacionalizar empresas privadas, nacionalizar todo esto que el otro, supere, digamos, el límite de los 4 soles y perfore también el límite de los 5 soles. Escúchame, por supuesto, no, olvídate, si de eso estamos hablando y el cielo es el límite. Escúchame, tú, como residente de un país socialista, ¿por qué no estás de acuerdo con el socialismo? Justamente porque yo ya vi todo esto. En todo caso, sería como quien decir, digamos, soy un, digamos, vengo del futuro para decirles que esto no va a terminar bien en el Perú. ¿Cuál es el principal inconveniente que tienes tú ahora viviendo en la Argentina socialista? En la Argentina socialista, que por ejemplo, que vos, por ejemplo, primer punto, digamos que tenés a 4 o 5 millones de argentinos en el lado, digamos, que están, digamos, obviamente, digamos, regulados, se puede decir, y que de ellos salen los impuestos para mantener a más de 20 o 30 millones de argentinos que solamente cobran un cheque del Estado sin hacer y mover un dedo. Pero esto implica muchas cosas más. Esos argentinos sí solucionaron sus problemas económicos. ¿Solucionar ¿No? de qué punto? No, pues, o sea, se me dice que hay millones de argentinos que viven del Estado, ellos sí solucionaron sus problemas económicos, que seguro que el modelo liberal anterior no les dio. Entonces, eso es lo que queremos acá, que más gente viva del Estado para que poder cumplir las metas del gobierno.
Por supuesto, pero tenés, digamos, obviamente que digamos que tenés consecuencias. ¿Por qué? Porque, digamos, tenés después el capital humano que te está huyendo, porque tenés capital, digamos, calificado, todo eso, que se está huyendo del país, porque después, digamos, todo se pregunta por qué, digamos, las grandes empresas, por qué no invierten en el país. Simplemente, digamos, porque no tenés capital humano calificado para que después esas empresas, digamos, contraten a esas personas, justamente. Y eso es lo que está, digamos, sucediendo en la Argentina. Todo el capital humano formado, capacitado, todo esto, están huyendo. Porque simplemente, digamos, en la Argentina, que estás ganando, digamos, entre 200, 300, 400 dólares, simplemente se van a Estados Unidos o a Europa y triplican o cuadruplican, digamos, todo, digamos, todos esos montos. Entonces, digamos, ahí ya también, digamos, no solamente estás teniendo una fuga de capital, también estás digamos, teniendo una fuga de capital humano. Muy bien. ¿Me entendés? No, o sea, digamos, claro, digamos, no es solamente, digamos, dinero, es capital también humano. Por supuesto, claro que sí. Muy bien, ahora es el turno de Pac Enlatado. Caballero, cuéntenos, ¿de dónde es usted? De Arequipa. No, pues. No, no, soy mexicano, soy de Morelia, México, y pues, no voto en Perú, pero votaría por la ballena. ¿Por qué, guapa? Ok. En el México dicen Keiko la ballena porque hay una ballena Keiko, pero no, acá es un nombre de mujer japonesa. Escúchame, ¿por qué votaría usted por Keiko y no por el señor Pedro Castillo, siendo mexicano, y lo que usted se ha informado del Perú? Bueno, después de mi curso y de mi masterclass en política peruana por cortesía de la Universidad de Roberto, creo que ya tengo suficiente para te opinar, ¿no? Ya estoy lo suficientemente adoctrinado, ¿no? No, mira, en México tenemos una larga historia de personajes como Keiko, ¿no? Choco está. Gente que no tiene muchos escrúpulos y que está muy, muy predispuesta a la corrupción. Pero, independientemente de ello, hemos manejado el país lo suficientemente bien como para salir adelante y ser una de las economías más grandes del planeta. ¿Por qué? Porque si bien la corrupción jode y jode mucho, al menos deja que crezcas porque le interesa que haya otras personas ricas con las cuales confabularse para joder. A diferencia de un régimen pseudo comunista, porque ni siquiera se van directo al comunismo, no, o sea, solo utilizan el comunismo como fachada para ser autócratas, ¿no? Entonces, yo pienso que es mucho más fácil eventualmente deshacerse de un régimen corrupto que deshacerse de un régimen con tintes totalitarios. Y eso es algo que le pasa a todas las naciones que están saliendo del rezago y están a medio camino de convertirse en economías desarrolladas. Y ese es el obstáculo que hace o mata a un país que lo puede atrapar en la miseria o dejarlo pasar al club de los países desarrollados. ¿Y qué es esto, no? Lo peligroso del camino para pasar de un lado al otro es justamente la mitad, porque la mitad del camino es cuando algunas personas de estos países comienzan a prosperar, comienzan a tener, pero no son todos, ¿no? Porque no es como que de la noche a la mañana todos se vuelvan clase media o ricos, sino es poco a poco, pero es bastante notorio. ¿Qué sucede en este medio camino? Es donde los caudillos aparecen y te dan la idea y te venden el atole y te lo ponen así con el dedo en la boca diciéndote, mira, ¿qué crees que está pasando? ¿Ves a toda esa gente que antes no tenía dinero y ahora tiene? Es culpa de ellos que tú no tengas. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que quitarles lo que tienen y dártelo a ti para que todos estemos iguales. Entonces, ¿cuál es el problema? La igualdad en la miseria. Eso es lo que te están vendiendo. Y con países que estamos cambiando de un país en vías de desarrollo a convertirnos en un país desarrollado, lo que tenemos que hacer es evitar lo más posible que este tipo de personajes tomen el control en nuestros países, porque es más fácil sacar individuos y regímenes corruptos que sacar ideas que pone un gobierno autócrata, porque ellos van a tratar de perpetuarse en el poder. Y no es lo mismo perpetuar la corrupción que perpetuar una ideología extremista, porque en el corazón es toma ventaja de lo que tienes sin escrúpulos, pero en el centro de las ideologías extremistas que tienen
te lo hacen ver como si estuvieses reivindicando a todo tu país. Entonces, si tienes a estas personas mucho tiempo en el poder, van a terminar tratando de lavarte el cerebro. Y ahí es el desmadre, ¿no? Porque entonces terminas en casos como Cuba, que estaba, que iba, que volaba para ser una economía desarrollada. Y llegaron madres. Entonces, yo pienso que de los dos males que son bastante grandes, el mal menor es la corrupta, ¿no? Así es. No, muy yo bien, quiero perfecto, acotar, parece, yo quiero acotar, parece, si me permitís, me Roberto, yo quiero sí, acotar, yo te permito, pero espérate un ratito. Me parece muy interesante el comentario que está haciendo él, porque hay una, en México también se comenzó a tejer como que este candidato que ahora es presidente en su momento también tenía idea de izquierda, así qué sé yo, ¿no? Así que digamos que hay una realidad que ya pasó en México, que es decirle no al comunismo, pero lamentablemente, y eso es algo que suena bien jodido decirlo, pero lamentablemente hay que aceptar que nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, bla, 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 es corrupta. Y eso es así. Y el que quiera. Sí, la corrupción no se quita de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso muy largo. Estados Unidos era corruptísimo. Yo no visualizo a Latinoamérica no corrupta, discúlpame. Yo creo que sí, pero como en 200 años. ¿Puedo intervenir? Claro. Adelante. Mira, Roberto, yo considero, por ejemplo, ahí en el Perú, creo que considero que la única etapa, digamos, que hubo una derecha, digamos, realmente, digamos, y digamos que reformó justamente, digamos, en la lucha del terrorismo y que reformó todas las bases, que justamente hay muchos peruanos que tal vez, digamos, hasta desconocen que nosotros teníamos tal vez la moneda del INTI. Y que digamos que en esa base, digamos, y la constitución del 93, digamos que la constitución del 93, digamos, se constituyó, digamos, la moneda, por ejemplo, del Nuevo Sol, y que de ahí, digamos, están, digamos, dadas las bases en esa constitución del 93 para justamente que es, digamos, la moneda del Nuevo Sol peruano, que es constituido no justamente, sé a qué te digamos, en base y en cuanto, digamos, a la constitución del 93. A lo que quiero ir, ok, a lo que quiero ir, digamos, que muchos, digamos, Perú, digamos, ahí, digamos, cuando vos, digamos, hablas, preguntas y todo esto y esto que lo otro, muchos te dicen que sos de derecha. Y yo considero que ahí en el Perú el único gobierno de derecha que hubo fue el primer gobierno de Fujimori, no tanto así, digamos, el segundo y el tercero, porque ahí, digamos, se corrompió el tipo. Y después tuvimos, digamos, gobiernos socialdemócratas, que no fueron de derecha, fueron, digamos, todos tirados, digamos, a la izquierda. Tanto, digamos, Humala, tipo, digamos, de Toledo. Alan García mismo, Humala, Paniagua, todo esto, digamos, todos tirados, digamos, todos socialdemócratas. O sea, digamos, claro, pues, entonces, digamos, hay muchos, digamos, ahí, digamos, y hablando puntualmente para el Perú, todos dicen, digamos, son de derecha a derecha y ni siquiera saben qué carajo es la derecha. La así derecha es. No, bueno, pero es una... Okay. La derecha... Pero no sé qué viene el comentario, él no tiene nada que ver. A ver, vamos a ver. Víctor Yalta, bienvenido, ¿nos escuchas? Víctor, ¿nos escuchas? Víctor, tienes que activar tu micrófono. Ahora sí. Víctor, ¿nos escuchas? Sí, muy buenas noches, sí los escucho. ¿Nos escuchas? ¿Sí los escucha? Se te escucha demasiado bajito, tienes que hablar más fuerte porque si no, no se te escucha. Ok, muy bueno. Sí te vemos, pero no te escuchamos, está muy bajito. Ok, ¿se me escucha ahora? Pero ahora, se te escucha, se te vemos, tu dedo, todo perfectamente, estás oscuras, pero parece que hay gente cerca, no puedes hablar en voz alta. No, sí, lo escucho bien claro. Ah, ya. No, tú me escuchas, pero nosotros te escuchamos bajito. ¿Ahora? Ahora se te escucha un poquito mejor. Cuéntanos, ¿de dónde eres y por quién vas a votar? Mira, hermano, yo les voy a hablar con la sinceridad. Okay, yo soy peruano, okay. Soy peruano realmente radicado realmente en los Estados Unidos. Okay. Yo vengo realmente desde mi país, realmente en los finales de los 90.
Vengo de realmente de una familia muy pobre en el Perú. Entonces, fue ambulante. Ambulante. Gracias a la Constitución del 93, ahora tenemos demasiadas galerías en el Perú. Ya, pero no nos has contestado lo que te he preguntado. No, yo te digo, he tenido galerías ahora. Pero es tan difícil contestar lo que les he preguntado, de dónde son y por quién van a votar. No, pero Roberto, no es tan lineal como Roberto, vos lo proponés. Roberto, ¿está todo muy confuso o me fui mucho a Canadá? Yo creo que las dos cosas. Okay. Las dos cosas. O sea, es una pregunta tan sencilla. ¿Por quién, o sea, de dónde eres y por quién vas a votar? No sé por qué tienes contra. Yo te digo que yo soy peruano. Ok, peruano, ¿de qué parte del Perú? ¿De qué parte del Perú? Mis padres son del departamento de Amazonas, pero radicamos en el Callao. ¿Okay? En el Callao, perfecto. Claro. Escúchame, ahora, ¿y por quién vas a votar? Yo voy a votar realmente por Keiko Fujimori. Ok, ¿por qué? Porque realmente por lo que hizo su padre, ¿entiendes? Por los primeros años que realmente... Te voy a comentar una cosa muy clara. Me salvé de tres coches bombas. En el Perú, cuando vivía en el Perú, ¿okay? Es que ese discurso, disculpa, bueno, ya, ok, tienes derecho a hablar, porque me parece que tiene que ver lo del coche bomba con Keiko Fujimori hoy día en 2021. No, es que realmente. Hay que ver. No, lo que pasa es que el peruano, lo que pasa es que el peruano olvida verdaderamente lo que hemos vivido. Y no hay que verdaderamente, pues no hay que ser injusto. A ver, una preguntita. ¿Olvida o probablemente quiera eso? No, probablemente quiera eso. ¿Okay? ¿Ah? Porque sabes una cosa, nos vendieron verdaderamente de que Fujimori se llevó al Perú maletas de oro, lingotes hizo, de oro. Pero sí lo hizo. ¿Tienes tú las pruebas? ¿Tienes tú las pruebas? Tiene 25 años de cárcel. No, yo te digo, no, pero eso fue por supuestamente asesinato. Cinco cargos. No, lesa humanidad. De 10, de 12, de 12, y por haber sido a Chile, él se evitó 6. Son 5 cargos que lo sentenciaron por una jugarreta que hizo él. Okay, no, pues, entonces, no puede defender a Alberto Fujimori ahora, no sea mal. No estoy defendiendo. No se nota. No sea mal. Lo que yo te quiero es su política. Tú eres tú votaste en primera vuelta, ¿por quién votaste? Bueno, yo fui a votar realmente, yo iba a votar por López Aliaga. ¿Y por qué no votaste por Keiko Fujimori si su padre hay que agradecerle hasta ahora? Bueno, porque realmente, pues, con todo ese antivoto que tiene Keiko Fujimori, yo tenía en mente que nunca iba a llegar a la segunda vuelta. Entonces dije, no. Entonces cuando ya agarró, no pasó Aliaga, ya entonces yo agarré, comencé a agarrar y pensé diferente. No podemos agarrar, llegar al extremismo de exponer al país, realmente llegué al comunismo. Eso es imposible, realmente. ¿Okay? Y recalco como lo que listo, tú me dices. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de Diego, que acaba de entrar. Diego, cuéntenos, ¿de qué parte de Latinoamérica es usted? Yo soy de Chihuahua, México. De México, perfecto. Cuéntanos un poquito qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que tu comentario que nos quieres decir. Bueno, quiero primero que nada manifestar mi respeto absoluto a la autonomía de los peruanos y a su forma de decidir, que solamente le corresponde a ustedes. Entonces, pero sí quiero alertarnos acerca, no de un candidato, acerca de un concepto, que es una cosa muy importante que ustedes deben tomar en cuenta en este aprendizaje en el que tienen una disyuntiva aparentemente dolorosa de los dos lados. Miren, la izquierda corrupta y asesina ha ganado un discurso. ¿Cuál discurso ha ganado la izquierda? El quitarse el término corrupción y pasárselo a su oponente. Es decir, o votas por la izquierda, que es el señor Salinas, Pedro Castillo. ¿Castillo? Pedro Castillo. Pedro Castillo. O votas por la corrupción, que es la señora Fujimori. No es cierto, no. La corrupción es como encharca y enmarca también al señor Castillo. Entonces no hay por qué personificarla. Entonces ustedes voten por quien tengan que votar, pero dicen que nadie aprende en experiencia propia, en experiencia ajena.
Yo los quiero alertar sobre un asunto muy importante. Al final de cuentas, los países y los pueblos están por encima de cualquier candidato y de cualquier presidente. Ahora, ¿cómo es más fácil salir? No sé si se comprenda. Nosotros decimos que cuando un vehículo llega a un lodazal se atasca, o si se comprende esa... Se atora. ¿Se atora, dicen ustedes? Sí. Bueno, ok. ¿Cómo se sale de un atoro? ¿Cómo es más fácil salir de un atoro? ¿Con un comunista o con la señora Fujimori? Yo pienso que es más fácil salir de un atoro con la señora Fujimori. Por ahí, yo no le veo ningún... Sobre todo en el tema económico, ¿no? Sobre todo en el tema económico. Sobre todo en el tema económico, porque si el Perú va a salir adelante y va a presentar la cara hacia el mundo como un país que se quiere abrir y quiere progresar como lo han progresado sus otros países de Latinoamérica, para no hablar de México en términos generales, no lo va a hacer mirándose hacia adentro, mirándose en un espejo, y decir, ay, somos los mejores, y entonces lo que vamos a hacer es quitarle a los ricos para darle a los pobres. No, eso no. Comprendan los hermanos peruanos lo siguiente, y escuchen esta frase que les voy a decir. El gobierno no produce un solo gramo de riqueza, ni siquiera un miligramo de riqueza, nada, lo que se llama nada. La riqueza la producen los seres humanos que trabajan, que se esfuerzan, que se levantan temprano, que se levantan aunque esté lloviendo, aunque esté como esté. Y a partir de eso, se crea la riqueza y se crea el progreso. Yo no estoy diciendo que esa señora Fujimori sea un alma de Dios, pero sí estoy completamente seguro, que ustedes van a tener menos oportunidades, con el señor, ¿cómo es que se llama el otro señor? Pedro Castillo. Castillo, que con la señora Fujimori. Esto no, yo no estoy invitando a votar por ella, simplemente lo estoy haciendo una reflexión. Le agradezco que me haya escuchado. No, se entiende perfectamente. Cosas. Adelante, Cecilia. Ya, lo que pasa es que Percy Suárez dice en la Constitución del 93 el capítulo económico está cerrado para convertirnos en país que solo debe exportar piedras y comprar manufactura. La constituida en el 93 debe cambiarse, pero no dice eso en ningún momento. Y muchas empresas ahora están exportando productos con ¿cómo se llama? Tecnificados, o sea, productos que tienen que sufren por un proceso de transformación, ¿no? Que le llaman los no tradicionales. Entonces, ¿por qué siempre, o sea, desinforman a la gente, las personas que están de parte de esa izquierda, ¿no? Otra cosa que quería agregar era el tema de que Cerrón siempre sale hablando de lo que es el nuevo pluralismo económico. El pluralismo económico lo que te plantea es que el Estado tiene la libertad de crear empresas y competir equitativamente con el empresariado privado. Esto es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando una empresa comienza, hace su inversión. Entonces, existe lo que es el PRI, que es el periodo de retorno de la inversión. Entonces, mientras la empresa va, recuperando su inversión, ¿quién asume el gasto? Lo va a hacer, ahora, no la empresa privada que está invirtiendo, sino lo va a hacer los mismos contribuyentes, las personas, nosotros, vamos a asumir esa pérdida. Ojo, es muy peligroso. Y si en todo caso esa empresa quiebra, no es exitosa, quienes van a pagar somos nosotros mediante nuestros impuestos. Es lo mismo que el del Reactiva, lo que se está planteando el pluralismo, pero por 10.000. Esto es muy, muy peligroso, chicos. Y está en el plan, en el capítulo número 3. Ahí está, perfecto. Roberto, hay que ir subrayando. Roberto, quiero recordar a nuestros compatriotas, sobre todo los que no vivieron en el tiempo del señor Fujimori, que el gobierno tenía el control de la mayoría de empresas en el Perú. El problema era que ninguna empresa del gobierno era redituable. ¿Qué quería decir? Que llegaba a fin de año y el gobierno tenía que subvencionar para que esa empresa siguiera a pie. Eso era terrible, muy, muy terrible. Era espantoso. Yo, claro, años, yo no tuve teléfono porque no había pares donde yo vivía. Y sí, no teníamos teléfono, y no había teléfono, y no se podía. Y tú pagabas lo que pagabas, no podías tener teléfono por años.
Ahora, yo lo he vivido personalmente. Agradezco los años 80. Agradezco a nuestros teléfono. Amigos, a nuestros amigos mexicanos por esa participación, sobre todo la de PAC, ¿no? Que dice muchas verdades, pero acá hay un grave problema, Roberto, que yo bien veo para el Perú. Hay una gran posibilidad que la señora Fujimori salga electa, ¿ok? El problema es que si no hace un buen trabajo como gobierno, okay, ¿qué va a pasar? Va a poner la piedra angular para que un socialista comunista tome el control del Perú en el siguiente periodo, en las siguientes elecciones. Ahora, el comentario de Diego es muy cierto. El mal menor en este caso es la señora Keiko. Ahora, el grave problema es que el malinchismo, esa rivalidad que hay entre el Congreso y el Ejecutivo y el Legislativo, no va a permitir que esa señora pueda gobernar y quizá la puedan destituir del gobierno. También eso se vuelve otro problema social en Perú. Entonces, por ningún sitio yo estoy viendo una viabilidad de gobernabilidad en nuestro país, y eso es lamentable. Ese es un hecho. A ver, vamos a ver. Acaba de entrar Jasón. Jasón, cuéntanos, ¿de qué parte del Perú eres y por quién vas a votar? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy bien, perfectamente. Digamos. Soy de Lima, del distrito de San Miguel, la costanera. ¿Y vas a votar por? Por ninguno de los dos. Por ahí que grabé un Wimbledon, ¿no? ¿Por qué? Por ninguno. ¿Vas a votar en? Vas a votar en blanco viciado. ¿Por qué? El Wimbledon. ¿Qué? Ah, ¿te gusta el Wimbledon? Ya, a ver, no, claro. Pues ya. Por favor, muchachos, por favor. Ya me comienzan a interrumpir. Ayer me interrumpieron los dos mexicanos, ahora esta chica. Ya. Rojo. ¿Cómo? Ya pues. Ya. ¿Por déjenlo, qué? Jasón, que está entrando en buena onda y ustedes le están cortando las alas. Yo no había dicho nada hasta que me mencionaron. Hay que darle oportunidad a la gente en la vida, si no, ¿cómo? Te menciono porque ayer fui desmalcriado. Me interrumpiste como cuantas veces que tú quisiste. Yo nunca he hecho eso contigo. Ya, a ver, yo le voy a quitar el audio a Pac. Ya, chao Pac, sin audio. Ya. ¿Dónde está acá? ¿Por qué? Porque yo considero que estas dos opciones son peligrosas. Y yo no digo, como la mayoría de ustedes, sobre todo los amigos mexicanos que han hecho un análisis cerrado del Fujimori, porque Fujimori no solamente representa la corrupción, si bien es cierto, representa la continuidad del modelo capitalista, que es de hecho el mejor. Fujimori representa parte del autoritarismo, porque recordemos que ella fue la primera dama de su padre, y ella sabe todo eso, lo vivió en carne propia y lo ejecutó cuando tuvo la mayoría en el Congreso. ¿Tú no crees? Ya, claro, por supuesto, pero se coludió con su hermano Kenji para grabarlo a Kuczynski y chantajearlo y así matarlo. O sea, una práctica criminal, ¿no? Una práctica delincuencial. Esa es la señora Fujimori. Y hay que recalcarlo. Oh, sí, lo sabemos de memoria. No te preocupes, claro, pero no lo sabemos de memoria. No. A ver, Castillo, yo no voy a defender que Castillo representa una fórmula que desfasada, que el mundo lo ha dejado, ¿no? Como dice Hernando de Soto, es una vuelta en U. Creo que hay dos o tres países en el mundo que solamente siguen el comunismo entre ellos lados, ¿no? Y eso sería un retroceso, ¿no? Pero tampoco adoremos la píldora y decir que Keiko Fujimori solamente representa la corrupción. No, es tan peligroso. Eso como quiere, se puede quedar. Y tiene las herramientas para quedarse, tiene las Fuerzas Armadas, tiene el Quedarse, tú dices, ya digamos, 10 años, 15 años. No, pero por lo menos 5 años más, y si le gusta cambiar la Constitución igual que su papá, se puede quedar. ¿Tú crees que ella va a cambiar la Constitución? Puede cambiar un artículo, ¿no? ¿Tú crees que Keiko Fujimori quiere cambiar la Constitución para quedarse en el gobierno? No, eso me parece un poquito fantasioso. Pero recuerda, solamente bueno, tan fantasioso como cree que porque fue primera dama ahora va a tener sus montesinos todo. No, pero Alan García, ¿por qué no nos llevó a lo mismo que nos llevó en los años 80?
No, pero yo hablo de sus acciones como cuando tuve la mayoría. O sea, eso no es una fantasía, Roberto, perdona. Eso no es una fantasía. Yo la vi manipular el Congreso y actuar delincuentemente. ¿Eh? O sea, eso no es una fantasía, es una realidad. Y ella es tan murriente del poder que puede hacer cualquier cosa. O sea, que tú me dices que el comunismo sí es súper malo, ¿no? Este candidato, súper malo. Aparte que yo en el debate pensé que él iba a ganar por mucho, pero la verdad que me decepcionó. A pesar que he estudiado en Estados Unidos, es una política bastante mediocre. Por eso que su bancada, a cada rato, cuando tenían mayoría, iban a consultar a los apristas, ¿no? A Mulder, sobre todo, porque la verdad que son unos idiotas. Bueno, la bancada no tiene nada que ver con ella, porque la bancada ha estudiado en otras cosas y no tiene nada que ver. Eso no es tampoco, todo el mundo hace lo mismo. Pero bueno, ok, muy bien, hola. Listo. Un ratito, muchísimas gracias. Ahí solo quiero decir una cosa. Lo que pasa es que acá el tema de la Constitución no la cambian los presidentes. Indirectamente pueden participar, pero la Constitución la cambian los constituyentes. O sea, hay una asamblea de gente que se junta de varios partidos para meter su mano en la Constitución. Keiko no quiere cambiar la Constitución, Keiko quiere reformarla. Hay un problema económico. Ella puede reformar un artículo para que se quede. Pero no lo va a hacer, pues eso no lo va a hacer, Jason, ¿cómo se puede que va a hacer eso? A ver, si somos técnicos, no va a poder hacer, pues. Porque van a necesitar los votos del Congreso, o sea, el Congreso tiene que aprobar el cambio de Constitución, y es más, tendría que hacer un referéndum. Y la gente no vamos a querer. Los que estamos votando por Keiko, no vamos a querer que cambie la Constitución. Sí. Yo repaso la historia y veo que eso fue factible. Además, voy a recordarles que no solamente existen las dictaduras de izquierda, también las dictaduras de derecha, ¿no? En República Dominicana hubo un dictador de derecha que fue catalogado como la dictadura más sangrienta de Latinoamérica, Leonidas Trujillo. El propio Fujimori ha sido dictador, por supuesto. Un tipo, pero Jason, autoritario Jason, de sí. derecha, así que Jason. No solamente la izquierda es corrupto. No, pero por supuesto que no, eso sí se sabe. Pero Jason, el mismo Fujimori fue un dictador. O sea, y fue de derecha, o sea, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto que sabemos ejemplos que los dictadores pueden ser de derecha, pueden ser de izquierda. Pero a mí me parece un poquito fantasioso el creer que, por ejemplo, Alan García nos iba a traer de nuevo la hiperinflación. Me parece un poquito fantasioso creer que Keiko Fujimori va a querer quedarse 15, 20 años. O sea, yo no sé, no digo que no lo vaya a hacer, porque nadie sabe lo que puede pasar, pero me parece que es demasiado ya meternos en la cabeza ese tipo de cosas. Es como que ya querer ya como autodestructivo veo el asunto, pensar así. Porque si uno piensa así, olvídate, pues, o sea, no va a haber candidato nunca en la eternidad, nunca que vaya a ser perfecto. Solamente cuando nos gobiernen los robots. ¿No? ¿Tú crees que...? Que con inteligencia artificial... No, ¿ah? A ver, muy bien, vamos a hacer ahora pasar a Yo Soy. ¿Nos escuchas? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Sí. Muy bien, caballero, cuéntenos. Escucha bien. ¿De qué parte? Se escucha perfectamente bien. ¿De qué parte del Perú eres y por quién vas a votar? Simple la pregunta. Y después conversamos. Soy de Ica Ciudad, del distrito de Parcona. Ok. Y bueno, voy a votar por Keiko. Ni bien vi que Castillo estaba ahí, inmediatamente Keiko. Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, viendo el plan de gobierno de Pedro Castillo, inmediatamente me fui a donde Keiko, ¿no? Porque viendo el plan de gobierno de Castillo, es aterrador, básicamente, muy tortuoso, ¿no? Para nosotros mismos. Entonces, inmediatamente con Keiko, porque ella no va a reformar nada, no va a cambiar nada. Ella va a seguir con su mismo plan de gobierno, solamente para poder, no cambiar nada drásticamente, pero sí seguir con un plan firme, pero... No, básicamente no cambiando nada al extremo, como va a ser Castillo, básicamente. Compartimos el mismo pensamiento en esencia, ¿no? Porque en el fondo, después de una pandemia de la que estamos sufriendo económicamente, que va a ser espantoso en los años que viene, cambiar el modelo económico es un harakiri total, es un suicidio total, porque vamos a probar algo que nunca se ha hecho acá, me parece una locura, me parece demente. Totalmente demente que este señor esté en segunda vuelta, y me parece más demente que mucha gente que ha votado por otros partidos ahora quieren votar por este señor cuando va a ser una desgracia.
Sí, Roberto, exacto, su modelo es muy de Bolivia, ¿no? Básicamente, Evo Morales tuvo palabras hacia Castillo, ¿no? Como que aludiendo a que Castillo quiere ser a su imagen y semejanza, bajarse el sueldo, cambiar algunas cosas, lo que hizo Bolivia, Evo Morales. Pero ahora que he visto la entrevista que le hicieron a un economista de Bolivia, en Canal N, si no me equivoco, dijo que era como un espejismo nada más lo que ocurrió en Bolivia, ¿no? Aquí es un poquito más fuerte, a mí me parece que es un poquito más fuerte, porque aquí, a diferencia de Ecuador y Bolivia, hay un poquito más de rabia contenida. Y eso es lo que a mí me da mucho miedo. La rabia contenida, no de los ejecutores, no del ejecutivo, no de ellos, sino de la gente con su voto. Y eso es lo que a mí me da muchísimo más miedo. A ver, ahora es el turno de Tito Más. Tito, ¿nos escuchas? Hola, Roberto. Hola, ¿cómo estás, caballero? Cuéntenos, ¿de qué parte del Perú es y por quién va a votar? De Miraflores, por Keiko. Muy bien, ¿por qué? Roberto, fuera de que ser de izquierda o derecha, cerrar las importaciones es mala idea, porque hay muchos importadores y son muchos trabajadores que trabajan en almacén, que trabajan vendiendo los productos. Y además, ¿tú crees que si le cerramos las importaciones, por decir Estados Unidos, ellos van a recibir nuestras exportaciones? Entonces, matas al importador, matas al exportador y todos nos quedamos sin trabajo. Qué linda fantasía que vamos a vivir. Por eso. Claro, claro. Una pesadilla va a ser esto. Imagínate en plena época donde se necesita producir más para poder sacar el año y medio que no ha habido producción por la falta de personal, por el tema de la pandemia y todo, y encima quitar las importaciones va a ser terrible. Salir del TLC con Estados Unidos, salir de todos estos convenios internacionales. De la Alianza del Pacífico. De la Alianza del Pacífico va a ser un retroceso absoluto. Yo no entiendo realmente cómo la gente puede estar siquiera dudando en votar por Castillo o en blanco. Yo en realidad no lo entiendo. No sé. Roberto, tengo acá un dato. Estoy seguro, tengo la presunción que la señora Keiko va a ganar, pero tiene un trabajo duro que antes de la pandemia el Perú tenía el 22%, para ser más exacto, 21.7% de extrema pobreza. Y ese es el voto de descontento que canalizó este señor Castillo. Hay un trabajo. Y se lo dieron a un señor que pertenece a un partido que ha abandonado a su región y que siendo médico tiene las tasas más altas de anemia. Lo que pasa es que ese es el populismo, pues, Roberto. Ese es el populismo y a la gente le gusta escuchar eso. ¿Qué es lo que escucharon ellos? Que va a nacionalizar, que va a empezar a regalar, que va a dar todas las cosas gratis. Eso es lo que te ofrece el socialismo. Y en realidad eso te lleva a un país, a una bancarrota. En resumen, quiere decirte que la otra gente tiene la culpa de tus problemas y les va a quitar lo que te robaron sin habértelo robado. Claro, ahora, en la pandemia, esa extrema pobreza subió a 27.5. Entonces, es el trabajo que tiene esta señora Keiko, ¿ok? Para tratar de canalizar la ayuda del gobierno para ese sector olvidado que apoyó a este señor, ¿no? Ahora, dicho esto, es lamentable que el Congreso, porque ya se está rumorando bastante en esto, que posiblemente ni bien sea juramentada como presidenta, la puedan destituir del gobierno. Claro. Entonces, o sea, estamos jugando a la política, ¿me entiendes? El único perdedor es el país, ¿me entiendes? Es el país. Es lamentable esto, ¿eh? No, por supuesto, sin lugar a dudas. A ver, acabo de poner de nuevo, ¿alguien de los que está presente quiere retirarse para que pueda entrar alguna otra persona para aportar algún tema nuevo? El que quiera hacerlo, sí, Roberto, en cualquier momento. Sí, Roberto, o alguien... yo voy saliendo, Roberto, pero quería acotar algo. Adelante, adelante. Acerca del debate, ¿no? De Castillo con Keiko, que se dio, ¿no? Que Castillo puso el lugar, la fecha, la hora, el cronograma, todo lo que se tenía que hablar y al final de cuentas igual salió perdiendo. Eso quiere decir que cuando vaya el debate principal del Jurado Nacional de Elecciones, o sea, wow, imagínate, allí es como que va a salir. ¿Tú crees que Keiko perdió en ese debate? No, Castillo perdió en ese debate. Ah, Castillo, ¿no? Ya, claro. Pero él puso el lugar y todo y igual perdió, imagínate cuando sea el debate principal. Claro. Claro.
Tengo entendido que al menos hasta ahora, ya no quieren que haya ningún debate. El grupo Perú Libre no quieren que haya debate y no quieren hacer nada y se les están corriendo, están presentando otras cosas y nada. Solo quiere exacto, uno. Están con miedo. Solo quiere que sea ese. Es más, ni siquiera querían ese debate. Porque acuérdate tú que este señor se enfermó y 24 horas antes fue totalmente no querían. Keiko Fujimori ha llegado a la plaza y uno de sus asesores, el Nano Guerra García, le ha dicho: Keiko, ya aceptaron haber réplica. Ella no sabía siquiera que iba a haber nada. Imagínate tú la criollada y el asunto que es esta gente y lo que están haciendo. Y todavía no tienen poder. O sea, Roberto, democráticos se notaba, no son. Roberto, Clarito se notaba que Castillo ya estaba todo estudiado, ¿no? Era como que para una exposición, básicamente. El papel. ¿Vieron el video que salió en Panorama? Que el pata del otro les recibe un mensaje y le dice: ya, en 5 minutos nos vamos. Y el mismo Pedro Castillo, cual robot que no piensa, va y dice: sí, señor, en 5 minutos nos vamos. Alucina, o sea, le están dictando. El Pedro Castillo es un títere, pues lo están utilizando, porque claro, él no tiene ningún. Él no es terrorista, para empezar, ¿no? Él no tiene ningún. No ha metido ninguna bomba, ni ha matado, ni nada. Simplemente son sus ideas de izquierda comunista, que es otra cosa. Eso no es el Perú no es un delito tener ese pensamiento. Este señor no tiene ningún juicio de nada. Es una persona, por supuesto que activista y metido en el sindicato y toda la vaina, ¿no? Pero es el candidato perfecto, es la pantalla perfecta para en un momento de crisis como la que está viviendo el Perú, hacer lo que está haciendo. O sea, todo lo que está saliendo de estos es el sueño más deseado de toda su vida. Y parece que se va a cumplir. ¿Cuánto le dure? No lo sabemos. Pero parece que se va a cumplir. Caballero, muchísimas gracias por su participación. ¿Quiere usted agregar algo más? No, Roberto, nada más. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Gracias a ti por participar. Bueno. Este programa lo hacen ustedes más que yo. Un abrazo, que esté muy Esperemos bien. Esperemos que gane Keiko. Esperemos que gane. Si yo me cuesta tanto decir esa vaina, pero bueno, hay que ser peruanos y afrontar el deseo de la mayor cantidad de gente, ser democráticos, esa es la única. El ejercicio de la democracia no es un ejercicio fácil, es un ejercicio en países como el nuestro bien difícil, pero así es el reto. Muchísimas gracias. Roberto, no te olvides de que entre Puck. ¿A dónde está Puck? ¿Quiere hablar Puck? Está en mute. Le puse en mute porque estaba que hablaba. A ver, ¿alguien quiere opinar algo? Yo voy a volver a poner el Roberto, link para que el que quiera pasar. Quería recordar a nuestros compatriotas que cualquiera de los dos candidatos que gane va a ganar con la mínima cantidad de votos, no va a tener ni siquiera el 50%. No, de apoyo de la población, me refiero del apoyo de la población, porque recuerda que este señor Castillo no pasó el de 18% y Keiko de 12%. 3 millones de personas han elegido a los dos candidatos, 3 millones, pues, en un padrón de 27, 20 y tantos. Exacto. Ahora, el voto en esta segunda elección no es que sean los dos mejores candidatos, simplemente es que van a escoger el mar menor, pero no es que sea mi candidato ideal. Por eso quiero decir que el voto máximo de aceptación de la señora Keiko es ese 12% que ha tenido, no más. Así es que tienen que hacer un buen trabajo si quieren tener la aprobación de la ciudadanía, ¿no? Cualquiera que entre el gobierno. Espero que sea la señora Keiko. Tito, tú mencionaste algo muy importante, creo que es la estabilidad del gobierno, si en caso de llegar a Keiko, va a ser bastante precaria, ¿no? Y la ciudadanía creo que tiene que ser responsable, porque el caos alimenta a gobiernos más radicales, ¿no? Y creo que incluso si se ganara por parte de Keiko, sería muy feo que termináramos cayendo en el comunismo en la siguiente elección, ¿no? Entonces, así es, perfecto, acaba de entrar. Ok, muchísimas disculpas que te interrumpa. Acaba de entrar el Moy. El Moy, ¿nos escuchas? Aló, sí, los escucho. Perfectamente. Cuéntanos, ¿de qué parte del Perú eres y por quién vas a votar? Soy de Lima, Perú, La Victoria, y voy a votar por Keiko. Ok, ¿por qué? Bueno, creo que es el mal menor y, por otro lado, no confío en el Chotano, en Castillo. Ya. Pero, ¿no confías en él porque es de Chota o no confías en él por sus ideas? No, por sus ideas, más que nada, su partido, por toda la corrupción. Y eso de Chota no es ¿cómo puedo decir? Es un error. No, es un estereotipo
que mis compañeros de Cajamarca, que tengo amistades de Cajamarca, que me contaran que los chotanos son malos, malos. O sea, es como un estereotipo, ¿ve? Pero incluso eso me parece, dicho, eso me parece que no ayuda en una campaña electoral, porque nadie es bueno ni malo, porque van a decir el día de mañana que los peruanos somos malos, ¿no? Claro, el día de que tengamos 15 años de comunismo y estemos locos buscando Benito Chicha Morada en Bogotá, van a decir, ah, los peruanos son malos. No nos conviene mucho escupir, nos cae en la cara. Si escupimos al cielo, nos cae en la cara. Mejor no decirle nada, porque en Chota tiene que haber gente buena, gente mala, como en La Victoria y como en cualquier parte del Perú. O en La Victoria todos son buenos. No, para nada. Ay, no, ya mejor por eso. No nos conviene, pues. No seamos huevones. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que estoy tratando de decirte? No nos disparemos a los pies porque no nos conviene. Claro. Caballero, cuéntenos, ¿por qué usted le recomienda a los peruanos no votar ni en blanco ni viciado? Bueno, pues yo creo que hay que tomar una decisión y hay que ser valiente. Por más que no nos guste quizás los dos candidatos, hay que tomar una decisión y hay que hacer valer nuestro voto. Por algo estamos en democracia y creo que si nos dejamos llevar por el voto viciado, con el tiempo vamos a caer en lo mismo. Siempre van a haber candidatos que nos gusten o no, pero con el tiempo creo que nos podemos acostumbrar y incluso puede haber fraudes electorales. Esa es mi opinión. Madurez política, ¿no? Porque alguien va a estar sentado ahí el 28 de julio. Alguien le van a poner la banda presidencial. No va a haber una cosa blanca ni viciada, no. O sea, hay que tomar posición en algo. Ese es el difícil trabajo de la democracia según nuestra Constitución. Si nuestra Constitución diría, como la de otros países, que no es obligatorio votar, que yo no voto, pues perfecto. Pero nuestra Constitución nos obliga a votar. Entonces hay que hacerlo. Claro, es más, es un deber como ciudadano. Así es, por supuesto. A ver, ¿alguien quiere continuar con la conversación? Yo quiero preguntar si alguien va a votar por Castillo. En ese momento no, pero sí han habido. Ya se fueron, había dos personas que querían votar por Castillo. En ese momento nadie iba a votar por Castillo. Pero había dos chicos que sí, que dijeron que sí. Había, no, sí, claro. Sí. Que él ha votado por Verónica Mendoza. Él ha votado por Verónica Mendoza en el primero. Y ahora, él al ser de izquierda, él es consecuente con su manera de pensar. Él al ser de izquierda, ahora pues encuentra que va a votar por Verónica. O sea, él está bien. Para él está bien. De Verónica Mendoza era desastroso, sino que lo disfrazaba con palabras bonitas. O sea, el que no sabía de economía, o sea, lee eso y dice, ¡ay, qué maravilla! Pero cuando tú lo analizas, económicamente es un desastre. Por supuesto que son. Pues, pero es que, ¿sabes lo que pasa, Cecilia? Que estas personas hablan a las personas que no tienen nada. Entonces, las personas que no tienen nada, algo más les da el comunismo. Esa es una realidad, eso se espanta. No, pero justamente, ha salido diciendo que no es comunista ahora. O sea, yo he escuchado en CNN y en el último discurso que ha dado, no sé en dónde, dice, no soy comunista. Sin embargo, el partido que aboga al marxismo, leninismo, maoísmo, si tú lees la teoría del marxismo, leninismo, maoísmo, son comunistas. Su razón de ser es ser comunistas. Y sin embargo, él está contradiciendo. Sí. No, maoísta, dice, no, maoísta no es. Él es maoísta, se han dicho. Leninista, eso. Leninista, marxista y mariateguista. Maoísta era. Sabemos que por qué le decían al partido Partido Comunista Peruano, por qué le decían Sendero Luminoso por Mariátegui, ¿no? O sea, ya date cuenta que. O sea, no, pues si ellos ya aceptaron que son comunistas, no hay que inventarle cosas, pues no son maoístas. No, pero lo que pasa es hay una confusión. No se puede ser comunista. En la misma teoría ellos dicen que no se puede. El comunismo, o sea, es un ideal. No han traído ni una careta. Es por eso que ellos te dicen, no soy comunista. Son comunistas, o sea, no. O sea, tal cual, ¿no? Se han presentado claro, tal cual. Claro, el comunismo en realidad se convierte en algo, se podría decir que a esta altura del partido es como un insulto. Inclusive para ellos, ¿no? Evidente. A ver, vamos a ver. Acaba de entrar la voz que está que entra y sale. Yo no sé por qué, pero ahora ya sí entraste. ¿Nos ¿Aló? Escuchas? ¿Aló? Te escuchamos perfectamente. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy bien. Cuéntame, ¿de dónde eres, de qué parte del Perú y por quién vas a votar? Soy mexicano. Oh, disculpa. ¿De qué parte de México? Soy de Guerrero, en el sur de México. Ok. Cuéntanos tu experiencia. Cuéntanos lo que nos quieras decir al respecto con lo que estamos hablando. Mira, así como lo veo, pienso que va a ganar ¿cómo se llama? Pedro. Pedro Castillo, ¿por qué? ¿Aló? Te escuchamos. ¿Por qué crees que va a ganar Pedro Castillo en el Perú?
Se fue. ¿Qué pasó? Está mala la conexión. Yo no he hecho nada, tengo las manos atrás, no crean que yo esté por si acaso. Está que entra y parece que tiene un problema técnico, porque hace rato lo veo que entraba y salía y no estaba. ¿Alguien más quería hablar? Creo que Jasón o Cecilia, no sé, alguien quería decir algo. No, no, que Cecilia que hable. A ver, Cecilia, adelante, te escuchamos. Ah, lo que pasa es que yo justo estaba leyendo sobre el marxismo, leninismo, maoísmo, y por eso lo vinculé los tres, ¿no? O sea, yo trato de informarme antes de hablar para no hablar pachotadas. Ah, claro, que me puedo equivocar. Pero era eso. Y después una persona estaba hablando del tema de la industrialización en Perú y básicamente no hay industrialización porque también hay un tema de trámites burocráticos aquí. O sea, hay mucha burocracia para poder hacer los trámites. Es bien engorroso. Mientras que en los países nórdicos, por ejemplo, como Noruega, Finlandia, se demora, por ejemplo, 3 días, acá te demoras un mes. Entonces, eso también influye mucho y espanta un poco la inversión, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque, por ejemplo, ellos son socialistas, pero son desarrollados. ¿Por qué? Porque su índice de libertad económica es alto. Y cuando tú tienes tu índice de libertad económica es alto, obviamente vas a beneficiar a la inversión privada. Y ojo, ellos, por ejemplo, el impuesto a la renta lo tienen alrededor del 22%, nosotros lo tenemos más alto que el 30%, eso también influye. Y ellos respetan mucho la propiedad privada, ¿no? Entonces, hay que ver ese tema también, porque no es tan fácil hablar de industrialización, no es tan simple, o sea, son muchos factores los que involucran a eso, ¿no? Y encima me dices, Cecilia, no digas falsedades, yo te estoy diciendo la verdad, o sea, yo antes de hablar, yo me informo. Eso influye, o sea, se genera industrialización con la inversión, o sea, con la inversión externa, o sea, yo he explicado, o sea, cuando si el Estado va a empezar a hacer una empresa privada, si algo pasa, o sea, el riesgo lo asume nosotros mismos mediante los impuestos. O sea, vale, bueno, ya. Yo he explicado eso. Sí. Adelante. Roberto. Sí. Sí, a mí lo que me llama la atención es que, bueno, de Pedro Castillo no tanto, pero de la señora Keiko sí me ha llamado la atención que solamente en la primera vuelta se habló de, por ejemplo, del litio, ¿no? Me parece que ahí es una oportunidad interesante para que de alguna forma el Perú pueda llegar a esa industrialización, ¿no? Fabricando baterías de litio. Pero la señora Keiko tampoco ha hablado de ese tema ni en la primera ni en la segunda vuelta, ¿no? Es una oportunidad más que tenemos, ¿no? Ya Chile y Argentina están exportando litio, Bolivia todavía no, pero y nosotros no hay que exportar el litio tiene que, yo creo que te tiene que abrir para que la empresa privada china, japonesa, congolesa, de donde sea, con unas normas bien claras, entren y firmen un convenio y, o sea, exploten eso y se comience a fabricar esas ¿cómo se llama esto? Baterías. Esas baterías acá, pero para eso le tienes que entregar, tiene que haber confianza del extranjero. Nunca un corrupto y un izquierdista gobernando vamos a poder tener esa confianza. Bueno, eso jamás. Eso va a estar, Roberto, muy difícil. Roberto, dime, adelante. Del tema del litio, adelante, no sé adelante. Si están enterados que Bolivia trató de hacer la planta de Samsung, ¿no? Que es el segundo mayor productor de baterías de litio del mundo. Y ellos se comprometieron a invertir todo y también pidió al gobierno alemán. Y después de 5 años, tanto Samsung como el gobierno alemán se tuvieron que ir porque dijeron que era imposible hacer ningún negocio de ninguna manera, porque en todos los casos ellos siempre perdían. Con sus condiciones, entonces, claro, es que ese es el truco, esa es la vaina, esa es la médula de todo este asunto. Es fácil tú pararte en una plaza y prometer, yo te doy, pero después, ¿qué miércoles das? Condiciones, dicen, con condiciones claras. Es el que dice condiciones claras es el que nunca ha trabajado para una empresa, ¿no? Entonces, claro, ellos quieren, ¿no? El paraíso mundial es como que yo llegue ahorita, vuelva a los barcos de crucero y diga, ya, ok, yo trabajo, pero si tengo esto, unas condiciones. Me van a decir, ya, chochera, anda tu cola, anda, espera tu cola ya. Y así te tienes que ir. Así es, lamentablemente, así es el ser humano. En otras palabras, lo que está sucediendo es bien fácil, ¿no? ¿Qué pasa? Te prometen que ellos no van a dejar que se explote el litio y lo saquen crudo, sino que van a producir las baterías. Pero, ¿qué pasa? Al mismo tiempo están diciendo que te van a hacer
impuestos del 70% a los extranjeros, ¿no? Entonces, ¿quién va a venir a hacer baterías si le estás cobrando 70% al extranjero? Claro, nadie. El problema es congruente ahí. La gente no está siendo congruente. Les está prometiendo que en lugar de exportar eso se va a industrializar el país, etcétera, y etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema? No puede cumplir esa promesa si no está siendo un ambiente favorable para las empresas y para las industrias. Claro. Claro, inclusive Bolivia tiene su balanza comercial negativa, o sea, que importa más de lo que exporta. Y lo mismo pasa en Cuba, lo mismo pasa en Venezuela, un desastre. Es un desastre, de verdad, chicos. O sea, infórmense claro, bien porque... Desastre. Roberto, en cuestión de las concesiones mineras en Perú, yo creo que debe haber una renegociación con muchas de las empresas, pero sentarse ambas partes para... a actualizar pero el es que, valor. Tito, hay que concentrarnos. Yo creo que el problema es la corrupción. El problema es que con la plata que esas empresas extranjeras dejan, se lo tiran, se roban la plata. Ese es el problema. Entonces, no es cuestión tanto de negociar. La responsabilidad no es de los extranjeros. Eso es algo que hay que meternos en el cerebro. O sea, ya no está llegando Pizarro con una lanza y con una cruz. Tito. Ya no. Eso no, ya pasó. Lo que yo me refiero es al hecho de que, por decir... Fujimori dio en concesión muchas mineras. Voy a hablar de una, por decir, de la extracción de cobre. El cobre, hoy mismo en el mercado, su precio subió 100 veces más, ¿okay? Del precio en el cual se dio la concesión. ¿Okay? Eso tiene que ser renegociado, porque el precio del cobre sigue siendo al precio de hace 40 años, y eso no es correcto. Titor, pero no es así. Primero, los impuestos son proporcionales, los impuestos son alrededor del 47%, pero además si alguien se acuerda de cómo renegoció Humala esto, porque esto ya fue renegociado, mientras él puso lo que se llama el impuesto a la sobreganancia, y la tabla de impuesto además es progresiva, como el impuesto a las personas. Entonces, si el precio sube, no solamente sube proporcionalmente. Pasó. Si el precio sube... Puerto Bellini nos ha hackeado. ¿Por qué no? A ver, acaba de entrar alguien con nombre Peter Castell y tiene su foto. Supongo que es un votante de Pedro Castillo. Peter, ¿nos escuchas? Peter Castell. En el Perú se dicen, pero si al fin y al cabo es esa la bronca. No se han dado cuenta que es eso. Se fue. Ese es el tema esencial. Es así. Quienes van a decidir el tema por cosas como esta. Por eso que quiere ver para que hable y para que se dé, pero así es. ¿Tú crees que la gente vota por el Lito, por el gobierno, por el estatismo? No, por eso no votan. O al menos las decisiones no las van a tomar por ese tema. A ver, disculpa que te interrumpí, Tito. No, bueno, lo que yo decía es que el impuesto no solamente es progresivo por ser un porcentaje, sino que la manera que lo negoció Humala es que si el precio sube, el porcentaje sube también. Y eso es algo que incluso las mineras han debido dejarlo más claro. Y ahorita, por ejemplo, que el precio del cobre está más alto, el impuesto ya no es 47, va a ser como 55%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tú como inversionista, tú pones toda la plata y la tecnología, y además pagas por la concesión, porque la concesión no te la dan gratis, puede costarte 1,000 millones de dólares por la concesión, más 2,000 millones de la mina, y el 55% de tu utilidad se va para el Estado. Y ahora tienes que además pagar todos los costos y a todos los trabajadores. Entonces, tú como capitalista, digamos, al final es un mercado competitivo. Lo hago aquí o lo hago en Canadá. No eres el único que tiene cobre. En cobre tiene todos los países de América y Australia. Y solo para cerrar, acordarnos, porque es un tema que se estaba viendo, que hay 12,000 millones de dólares que entraban al Perú justamente para mineras de cobre este año. Perú iba a obtener la misma cantidad de cobre después de las inversiones que se venían del próximo año, equivalente a lo que tiene Chile hoy en día, y Chile va a crecer un poco más. O sea, una barbaridad. ¿Y tú crees que con 70 van a poner nada? Al contrario, van a achicar lo que hay. Eso, ahora, ese es un tema que quizás las personas que estamos un poquito más conectadas con el mundo lo entendemos, pero muchas personas que no están conectadas con el mundo y tienen voto igual que nosotros, va a ser bien complicado explicarles esto, ¿no? Mira, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicar esto, no? ¿Me entiendes? O sea, mucha gente que cree que
cree que ellos no tienen infraestructura en sus pueblos, no tienen pistas, no tienen carreteras buenas, no tienen, digamos, centros comerciales, fábricas, industrias. Mucha gente cree que no tienen eso porque los extranjeros están llevando sus cosas, su riqueza. Y eso es bien difícil poderles explicar a las personas que en realidad no es eso, ¿no? Es distinta, la realidad es otra. La realidad, Roberto, es que su gobierno regional... Compatriotas mexicanos, escuchen lo que está diciendo Roberto. ¿Ah? Le digo a mis compatriotas que escuchen lo que estás diciendo. Es que es verdad, o sea, es como... Mucha gente cree que el recurso natural es de nosotros, entonces debería estar acá, pero en realidad no se dan cuenta que el recurso natural no sirve de nada. Uh-huh. No te sirve de nada. El refrán de la campaña de este partido, de ese señor Pedro Castillo, Partido Político Perú Libre, es: nunca más en un país rico, ¿cómo es que los peruanos sean peruanos pobres? ¿Cómo es? No más pobres en un país rico. Eso, perdón, eso es. No más pobres en un país rico. Yo le pregunto. Yo le pregunto, ¿no? Esa frase. No más palabra pobres en un país rico. Palabra de profesor. Yo digo, señor profesor, ¿cuándo miércoles me ha dicho usted que cree usted que el Perú es un país rico? El Perú es un país pobre, no es un país rico. ¿O alguien duda de eso? ¿Alguien tiene duda? ¿Somos un país rico? No. Eso no, mete a pensar a la gente, que a meter bronca, a meter odio. Claro, ven la foto de Arequipa con los edificios, ven la foto de Trujillo con qué sé yo, ven la foto de Lima con otra, entonces dirán, pues yo soy pobre, pero ellos se están enriqueciendo, cuando en realidad es diferente. Nosotros no somos ricos por tener recursos naturales. Nosotros seríamos ricos si utilizamos esos recursos naturales en bien. Claro, no es el recurso, por favor, ¿de qué estamos hablando? Lo que necesitamos, los recursos están ahí desde el hombre de Kotosh, los recursos están ahí desde el señor de Zipán, están hace tiempo. Quien nos da el empoderamiento es ese billetito que conocen ustedes, se llama capitalismo. Es el que ha hecho que podamos tener nosotros el vivir un poquito mejor ahora y poder vivir conforme va la humanidad. Adelante. Te agrego una arista al tema, ¿ya? El tema minero. El cobre peruano es un cobre complejo. ¿Ya? No me preguntes por qué sé el tema, pero sé el tema. Trabajé hace muchísimos años en la minería. ¿Y qué es lo que pasa? Que no es tan fácil sacarlo. Se necesita tecnología especial. Tecnología que, lamentablemente, creo que una empresa peruana nada más tiene. Entonces, tú vas a votar a todos, no vas a poder ni siquiera sacar, porque no tienes la tecnología para poder sacar el cobre que está ahí. Y no, el cobre no es piedritas que tú recoges, ¿ah? Está dentro de la piedra, en unos limos, y es bien difícil de sacar. Entonces, sin la tecnología, ¿cómo lo sacas? No, olvídate. Claro, no, no puedes hacer nada. No, el recurso natural no existe. No existe, pues, no existe. No existe. Durante milenios estuvieron ahí. ¿Y nosotros qué teníamos que hacer? Cazar y recolectar. ¿Qué teníamos que hacer? Poner esclavos, mandonear. Estaban ahí los recursos. Los recursos no son ni mierda, no valen nada. Nosotros somos los que le damos valor a las cosas. Ese billete que usted tiene en su mano, si es un billete de un país que no confía, no vale nada. Y si ese billete que tiene en su mano es de un país que usted confía, vale. Eso es el tema. ¿Cómo estamos haciendo nosotros en el Perú? ¿Qué estamos haciendo en el Perú, mejor dicho, para que nuestro billete sea creíble, que vale en el mundo? Esto estamos haciendo, estamos dando la oportunidad a un comunista para que esté en segunda vuelta, le estamos dando la vuelta a una corrupta para que esté en segunda vuelta. Eso estamos haciendo. Ese es el principal problema de todos. Y ese problema lo provocamos nosotros, los peruanos. No lo provocan ni siquiera los políticos. Esos dos no debieron pasar a la segunda vuelta. No debieron pasar, pues, pero así la democracia, y tenemos que, con lo que tenemos, jugar con esa ficha, no nos queda otra. Uno es retroceder, como dice, como tú mismo has dicho, que ha dicho este pata de Soto, que es dar la vuelta en U. Con la otra, dar la vuelta en U, claro, ahí está. Con uno da la vuelta en U, y con la otra, con madre, puta, vas a avanzar lento, como chucha ha sido siempre. ¿Qué prefiere uno? ¿Estar ahí lento o estacionado, o retroceder en U? Así tiene que ser la decisión. Hay que ser más prácticos los peruanos, ¿no? Muy emotivos somos. Estamos votando por la emoción y qué sé yo. Muy románticos, creo. Demasiado románticos. Sobre todo como sustentan el hecho de que van a votar por Castillo, ¿no? Ah, porque esto, porque, o sea, su sustento es muy pobre, muy, muy... Qué pena, de verdad. Mira qué curioso lo que nos comenta Mena CJ. Venezuela recuperó su petróleo.
el más grande del mundo, los recursos, los, tiene la mayor cantidad de petróleo del planeta, después viene Arabia Saudita, y ahora son pobres. ¿Qué pasó acá? Me gustaría preguntar, ¿no? A mucha gente que dice, claro, yo no tengo pista en mi barrio, yo no tengo un buen colegio, yo no tengo buenos centros comerciales, claro, no tengo todas estas cosas porque los gringos se llevan, porque los canadienses se llevan, porque los extranjeros se llevan lo mismo. Perfecto, vino Chávez, dijo, yo le voy a nacionalizar para ustedes. Y miren qué terminó ese discurso. Ahora, no solamente Chávez. Ahí el tema, por ejemplo, es de sus refinerías que no tienen maquinaria, repuestos, como la han puesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por baja inversión y falta de mantenimiento. Yo he estado leyendo eso. No, pero tampoco pueden comprar. Si por meter gente que no sabía sobre petróleo. Es en el petróleo, de Nigeria. Metieron pura gente, metieron puro militar, metieron puro amigo, primo y sobrino a PDVSA y la mandaron a la mierda. Eso fue. La mandaron tan a la mierda que hay lugares en donde la gente se está muriendo de hambre, no porque no haya pescado en el mar o en el lago en el que viven, sino porque la infraestructura de PDVSA está tan jodida que el petróleo está saliendo a todos lados, está matando a los peces. No tienen, obviamente, por la crisis, no tienen dónde comprar comida. Pero ahora, por tan jodida que está la infraestructura, ni siquiera pueden pescar. ¡Qué horror! ¡Qué crimen! Eso es un crimen. Eso es el socialismo. Eso es el socialismo puro y duro. No, eso es el comunismo. Eso es el comunismo. No, porque el socialismo te está diciendo, pues, no, que hay que... La riqueza hay que dársela a la gente. Perdón, no la riqueza, sino los recursos. Los Países Bajos es un país socialdemócrata y se vive bastante bien. Claro, no, pero los recursos que no los maneje una empresa extranjera, sino que los maneje los nacionales. Y eso es lo que está ocurriendo. Cuando un partido político, cuando un gobierno te promete estas cosas, es porque te está metiendo una ideología. No porque quiere sacar el mejor rédito económico en el recurso. Sino lo que quieres, claro, y ahí es lo que hace, meter a su gente, trabajar a su gente, que no están capacitados, pero sí tienen la misma ideología que ellos. Entonces, ellos mismos dicen a la gente que les es por ideología, no por conocimiento. Ahora bien. Esa gente misma dice que les es más importante las intenciones o la ideología que el conocimiento práctico, y eso es un peligro, porque estás dejando en las manos de gente que no es capaz de producir las decisiones sobre cosas que deberían producir. Y lo mayor en ese sentido es, quizás PAC no lo sepa, pero todos los peruanos que están viendo, porque PAC es mexicano, pero todos los peruanos que están viendo esta transmisión saben que este señor Pedro Castillo en el 2017 hizo una huelga nacional de profesores precisamente por eso, para que los profesores les aumenten el sueldo, pero sin ninguna capacitación. Precisamente ese fue el motivo. Así fue. Este señor se hizo conocido en el Perú entero porque protege a los profesores. Que los profesores no hagan ninguna capacitación extra, que no rindan un examen para ver si se merecían el trabajo de profesor. ¿Qué? Porque así fue, y este señor se hizo famoso por eso, ¿puedes creerlo? Bueno, entonces, ¿qué clase de profesores quieres, no? Es cualquiera, este señor es cualquiera, es un profesor marxista, que lo único que le interesa es meter su ideología en las personas. De hecho, aquí en el Perú nosotros hemos tenido, la influencia marxista en toda América, en todo el mundo, es por la educación, por ahí se meten estos. Claro. Es por eso que Perú tiene una educación de cuarto mundo, ni siquiera de tercer mundo, Porque por eso estamos jodidos. Ellos están preocupados en sus ideas y en ganar plata a ellos. No, lo mismo que tanto se queja la gente con las empresas extranjeras, ellos están haciendo los profesores lo mismo. Imagínate tú cuánto tiempo, yo no estaba en el Perú en ese momento, pero creo que fueron 3-4 meses de huelga que hubo, ¿no? Que los chicos no fueron al colegio, nada. Única y exclusivamente para que los profesores no les hagan ningún examen, porque el gobierno en ese momento quería mejorar la educación. El PPK córranlos a todos. Ahí está, pues. Ahí está, y vuelvan a contratar y solo contraten a los que pasen el examen. Así no de fácil. No se pudo hacer eso por este señor, ese sinvergüenza. Y ese caballero está ahora ahí. O sea, la gente no. Pues así de fácil. Si ellos no quieren entrar a enseñar, contratas a un profesor que quiera y enseñe. Y si no te dejan entrar a la escuela, le avientas a la policía y que lo metan a la cárcel. Bueno, eso fue, hicieron una huelga nacional, 3-4 meses, casi pierden el año escolar, o lo llegaron a perder. Yo no recuerdo, yo no estaba acá. No lo perdieron. Duró 2 o 3 meses. ¿Sabes qué pasó en mi ciudad, en Morelia? O sea, ¿qué es eso? Pues es una burla. Les voy a contar una historia que pasó en mi ciudad y tiene algo que ver con esto. Mi ciudad es famosa en el país porque es
desde siempre ha sido muy pro educación, a tal grado que no solo todas las escuelas públicas son gratuitas, sino que incluso los dormitorios son gratuitos para todos los estudiantes. Entonces, obviamente muchísima gente toma provecho de esto, ¿no? Dígase mucha gente comunista. Hay gente que mientras se mantenga como estudiante puede vivir ahí 20, 30, 40, 50 años en los dormitorios de estudiantes. Claro. Y mi ciudad le sigue pagando la manutención porque no solo es el dormitorio, también les dan desayuno, también ahí donde se bañen también les dan dinero para el transporte público y demás, etcétera. Hace ya varios años que los morelianos somos minoría en nuestra propia ciudad, lo cual no es nada malo. Pero también somos minoría en nuestras propias escuelas. No había sido un problema durante muchos años hasta ahora que hay gente que no conforme con que todo lo tienen gratis, quieren entrar sin pasar o sin acreditar los exámenes. Entonces, vienen miles de personas de todo el país y de América Latina a aplicar a los exámenes. Y las mafias de estas personas, de estos individuos muy, muy comunistoides, Proche, que llevan de fósiles, les llamamos fósiles, que llevan de fósiles en los dormitorios, en las casas de estudiantes, los alborotan a todos y dicen, todos los que se quedaron, todos los que no fueron aceptados, hay que hacer una marcha para exigirle al gobierno de la ciudad que nos garantice plazas. ¿Y qué hacen? Arman su desmadre, ¿no? Normalmente nosotros nada más decimos, ok, es su libertad de expresión, déjenlos hacer su relajo. Algunas veces se abren algunas plazas extra, pero eso fue un error enorme, porque al haberles dejado hacer esto, ellos creyeron que tenían el poder. ¿Qué pasó? Decidieron hacer eso que dicen ustedes. Tomaron las facultades y dijeron que no las iban a soltar hasta que no se les dieran plazas adicionales. ¿Cuál es la diferencia entre lo que me está contando ahorita Roberto, que yo lo desconocía por completo, y lo que nosotros hicimos? Los mismos estudiantes de las escuelas fueron y dijeron, o se salen ustedes o los vamos a sacar a palazos. Tuvo que ir la policía para evitar que los mismos estudiantes de las escuelas y la misma gente sacara a estas personas que estaban haciendo su desmadre en las escuelas. El asunto fue tan feo que la última escuela que estaba por liberar era la Facultad de Medicina. Tuvo que llegar la policía para evitar que los alumnos de medicina apedrearan a las personas que estaban allí exigiendo plazas sin acreditar exámenes. Desde entonces no he visto que vuelvan a ser una situación así. No estoy haciendo apologías de la violencia, pero estoy diciendo que no se debe de rendírsele a la persona que pretende obtener algo a base de la mediocridad. Se lo tienen que ganar, no para eso está un examen. No, claro, claro. A ver, por supuesto, no, claro, gracias por tu comentario. Hay Peter Chatuk, pero lamentablemente está tu device is not connected. Sale como que tienes que conectar bien tu cable de tu celular o tu computadora porque no sale que no estás conectado. Has dado clic al link, pero no te has conectado. A ver, muy bien, ya nos quedan solamente 9 minutos de esta transmisión, de esta muy concurrida transmisión. Quisiera que cada uno de ustedes haga un pequeño comentario final para ya terminar esta transmisión. Vamos a empezar en este orden. Primero es Titor. Adelante, Titor. Te escuchamos. Titor. Aló. Aló. Sí te escucho. Bueno, cualquiera de los dos que gane, pues lamentablemente el futuro de Perú es sombrío y tiene mucho trabajo para tratar de ayudar a esa gente que está tratando de apoyar a este señor Castillo, sobre todo a la gente de provincia. Es un trabajo duro, pero me da tristeza que lamentablemente veo un potencial que la señora Keiko pueda ganar, pero lamentablemente el Congreso no lo va a dejar trabajar por los actos de corrupción que tiene pendientes con la ley. Y esto pinta que va a haber una estabilidad política y quizá una estabilidad social, y eso es dañino para la inversión privada, que es al final de cuentas el que genera riqueza en los países, ¿no? Y esperemos que la gente tome conciencia y pueda hacer un voto consciente. Si bien es cierto, no tenemos los candidatos perfectos, pero yo creo que el mal menor es la señora Keiko, y
pues lo único que se le puede desear es pues que tengan un voto consciente y puedan elegir el mal menor. Así es, perfecto, Titor, muchísimas gracias. Ahora es el turno de Cecilia, tus conclusiones del debate. Mis conclusiones es que, bueno, espero que al fin y al cabo gane la mejor persona que nos ayude a mantener un desarrollo económico sostenible, ¿no? Y que mi consejo también para todos es que se informen bien y que lean bastante sobre estos temas para que puedan tener un voto consciente y no por las emociones. O que vean nuestra transmisión que estamos preparando en conjunto para que se informen y nosotros leer para ellos también. Sí. Por supuesto. Muy bien. Siguiente, Paque Enlatado, tus conclusiones del debate. Yo no sé cómo sean las leyes peruanas y yo no sé si yo pueda o deba intervenir en su política. En este canal yo pongo las leyes porque estamos en la virtualidad y usted hable lo que usted quiera. Pero yo pienso y yo espero que continúen en la senda del crecimiento. Lo están haciendo bastante bien. Voten por el mal menor. La corrupción con el tiempo se erradica. Los radicales toma mucho tiempo sacarlos y para cuando los sacas has retrocedido tanto que te va a tomar muchísimo más tiempo. No solo alcanzar a la gente con la que estabas caminando, sino alcanzar a cómo estabas tú mismo 20 años o 30 años en el pasado. No se salgan de la Alianza del Pacífico. Queremos abrir más Cinépolis allá. Queremos abrir más Oxxos. No le rompan el corazón a mi tío Leslie. Claro que sí. ¿Y cuántas te acompañan más? Por supuesto, no solamente ellas. Claro, a nosotros los morelianos, no. Nosotros queremos a los Cinépolis por allá. Claro que sí, por supuesto. Así sea, esperemos que así sea. Muy bien, ahora es el turno de Jason Díaz. Caballero, sus conclusiones. Sí, bueno. Lamentablemente, pues estamos en esa situación y yo no creo realmente que si gana la señora Fujimori va a cambiar mucho. O sea, obviamente el sistema, que es lo que más nos interesa a nosotros, el sistema económico va a seguir, pero yo no estoy de acuerdo que la corrupción con el tiempo se desaparece, ¿no? La corrupción es el cáncer, el mal de Latinoamérica. Tenemos casos como México, Brasil, Argentina, pudre al país y al sistema. Y lamentablemente una mala noticia para estos fiscales que han luchado tanto contra la corrupción, el caso Lava Jato, todo esto se va a ir al tacho y es la puerta grande por donde van a salir todos los corruptos. Eso no tengo la menor duda que va a suceder, lamentablemente. Si seguir en este sistema capitalista tiene ese precio, bueno, es un precio caro, porque al final de cuentas nos va a pasar factura, porque hemos visto pues, en otras democracias latinoamericanas como la de Brasil que la corrupción se enquista y no sale. Bueno, y suerte. La corrupción, ¿tú no crees que la corrupción ya está enquistada en el Perú hace muchos años? Por supuesto, pero yo te digo, la corrupción que hay en México, en Brasil y Argentina es superior y tiene mucho más tiempo inclusive. Y yo no creo que eso desaparezca con el tiempo, por eso lo repito. Yo creo que se va a acrecentar, se va a agudizar y esto va a ser una señal de cómo se llama, de un pase libre, ¿no? De una impunidad para los corruptos. No sucede nada, ya ves, podemos robar lo que tú quieras, porque al final de cuentas compramos los jueces, dilatamos, nos fugamos, y al final de cuentas vamos a crear un escenario en que van a tener que votar por el mal menor y zafamos el cuerpo. Eso es lo que va a pasar, lamentablemente. Pero, según lo que nos está comentando Pac, el país va a seguir creciendo, porque ha seguido creciendo. En México, mira, en México hemos tenido un régimen tan corrupto, pero tan corrupto, como no tienes idea. O sea, a nosotros de corrupción nadie nos da clases. Y aún así, somos una de las economías más grandes del planeta, así que claro, pero no te preocupes. ¿Cuál es el precio que están pagando ustedes? ¿Ser una corrupción? Eso no tiene tanto que ver con eso. Seguimos, o sea, nosotros... Mira, es Lima toda madre en su mansión. Donde hay estos grupos narcotraficantes que cuelgan personas, que hacen trata y que... Oh, claro, pero eso no es de que tú vayas caminando a la escuela y pases eso nada más porque... Pero Jason. Ese es el precio que ha pagado. Pero Jason, ¿tú crees que Castillo va a acabar con eso? No, pero...
Pero ¿por qué me atribuyes? O sea, no estamos diciendo, es que tú a veces prefiero un lado, billón no de veces. Claro, estamos hablando, o sea, hay un montón de cosas equivocadas en México, por supuesto. Claro. Pero estamos hablando de la practicidad, no, de lo mira, práctico. Prefiero hacérmela a todo gas en San Pedro Garza García. Roberto, me la prefiero pasar a toda madre en San Pedro con una balacera que vivir toda mi vida en La Habana. Si habla nadie te escucha. No, mi reflexión. ¿Nadie te escuchó porque estabas hablando mientras Paga hablaba? Yo estoy de acuerdo que, y mi reflexión final, si de repente más mal interpretado, es que obviamente es el mal menor, pero claro, precisamente por llegar a este término, nosotros vamos a pagar un precio. Y como tú dices, creemos el contenido del sistema económico, pero vamos a pagar un precio. No, lo que voy es porque le dices a Pac, que siendo mexicano, él, vamos a gente que matan en las calles los narcotraficantes. Eso no tiene nada, o sea, ya eso es, mira, es una realidad. No tiene sentido. Es una realidad. Es una realidad, pero no tiene sentido decírselo a él cuando te están diciendo que es que no puede. Hay lugares aquí en los Estados Unidos que son muchos. Hay lugares en los Estados Unidos que son más violentos que en México. Háblanos a la vez, no se escucha nada. Yo digo, México ha crecido, es correcto lo que dice él, pero ha pagado un precio muy alto. Pero ha pagado un precio muy alto por tener las personas que lo conforman. Ese es el tema. Ha pagado un precio muy alto por transar con el narcotráfico, por el gobierno mexicano haber transado con el narcotráfico. Yo no creo que solamente sea el gobierno mexicano el responsable de... Yo no creo que sea solamente, yo creo que es el México entero, la población del México. Pero eso lo dice el gobierno de Estados Unidos, por si acaso no es un invento mío. El gobierno de Estados Unidos te dice lo que le conviene y te lo digo yo que soy gringo. Yo no creo que el problema de México, yo no creo que el narcotráfico en México sea provocado por el Estado. Yo creo que lo provoca el ciudadano mexicano que se mete en esa vaina. El ciudadano mexicano que va y después le reza a Malverde. Ese es el responsable del narcotráfico, claro, en México. O sea, pero no hay narcotraficantes que provocan y matan policías y se enfrentan al ejército en México, ¿no hay? Claro, por supuesto. Claro, eso pero eso también existe en Colombia. Claro, y aquel Perú, de que el Perú entero lo minutos trajo eso fue peor. Claro, estos señores que están ahorita transando con los profesores del CONARE y del MOVADEF son gran peor. Que no entiendo, a lo que no entiendo es por qué el comensario para tirarle un zarpazo a los mexicanos que no tiene nada que ver acá. Yo creo que fue con esa intención. Agradezcamos más bien que 3-4 mexicanos han entrado a colaborarnos, así decirlo, estamos mira cómo los tratamos. Me parece que un poquito nada que ver, pero bueno. Pero a ver, si vamos a continuar. Roberto, pero si yo critico mi país, ¿se puede criticar otro país? Sí, pero el contexto me parece que no era muy atinado, me parece, no sé, bueno, está bien. Igual yo opino de Brasil. Brasil también ha pagado un precio muy alto, tiene una criminalidad enorme, igual que Colombia. O sea, esa es la realidad de Latinoamérica. Si nos vamos a tratar bonito, bueno, ya pues. Lo entendimos. Es el turno de Tito Más. Tito, por favor, tus conclusiones. Dos cositas. Uno, lo que decía que el capitalismo tiene el precio de la corrupción. ¿Qué tiene que ver? Las personas son las corruptas, no el sistema. El socialismo, en la Unión Soviética también era. En la Unión Soviética había barbaridad de corrupción y en Cuba hay barbaridad de corrupción. Y en Ecuador hay barbaridad de corrupción y en Bolivia hay barbaridad. En Argentina hay y en Brasil hay. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso es las personas, no el sistema. Claro. Las personas y nuestra región se pinta de colores con la corrupción, ¿no? Se pinta de colores, por favor. Bueno, entonces ver, es normal. Eso de lado. Es normal, así es. Un tema así que es. Esa es nuestra triste realidad. La libertad de expresión. Entonces, ¿qué votar por los corruptos? Pues sí, es normal. Vas a hacerlo, porque por quien votes va a haber un corrupto en el gobierno. Ambos son. No, yo no voy a votar por ningún corrupto. Bueno, pero eso es otra cosa, porque tú tienes una manera tú de ver la visión que va. ¿Quién va a ser presidente? Para mí, ustedes elegirán, pues. Eso ya es. Los extremistas llevaron a esta situación, pues. Eso a mí me parece más bien infantil que otra cosa. Quejarse de lo que escogieron los demás. Eso a mí me parece infantil. Ustedes votan, yo no. Eso es infantil. Tú tienes, pero ese ejercer mi derecho. Infantil, pues. No un te derecho gusta, infantil. Pues,
el derecho a quejarse de lo que escogen los demás. Un derecho infantil, claro, claro. No, así van a ser, ¿ah? Sí, o sea, ustedes escojan, pero yo me quejo, ¿no? Es que a mí me presentan estas dos candidaturas que no me gustan, pues. Y yo tengo el derecho de no elegir. ¿Sabes quién te la han presentado? Tus paisanos. Claro. Los que comparten el DNI contigo. Claro. Ellos son. Sí, política para qué sirve? ¿Y la política para qué sirve? Para consensuar, para entender. Esa es la escoger política. Lo mejor para el grupo. Y lo mejor para el grupo no es no escoger. Mi voto no va a definir quién va a ganar. Sí, entonces bueno, ahí vota, pues. Si no creemos en eso, nadie vota nada. Entonces, la idea de la votación no existe. Dile a tus amigos de San Isidro por qué no votaron en la primera vuelta, pues. Oh, porque no querían que les diera corona. Ahí sale el odio. Porque preferían pagar la multa que les diera corona. A mí sí que me dé el COVID y a ellos no. Tito, en el fondo es esto. ¿No te has dado cuenta que la discusión siempre termina por el lado medieval del asunto? Siempre es así. Siempre es el que tiene con el que no tiene. Eso es así, estamos cagados, recontra cagados. Eso ya lo sé de memoria. Tú estás equivocado, Roberto, porque yo tengo. Ya lo sé de memoria. Ya, no. ¿Para qué mencionas a San Isidro? ¿Para qué mencionas a San Isidro? Ya, porque no votaron, pues. No votaron. ¿Votaron o no votaron? Por supuesto que votaron. Ah, lo que pasa es que tú no te gusta que se toque esa gente. No importa que tenga o no tenga. Mi mamá de 78 años fue a votar. Ya, mi mamá de 78 años fue a votar y vive acá. Entonces, ¿cuál es el rollo, pues? Mis abuelos también cuando fueron vivos votaban hasta los 80 años. Igual. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Tito, creo que tenías que eran dos cosas las que querías mencionar. Sí, el otro tema es, yo voto por Keiko por el tema de la libertad de prensa, aunque parezca paradójico, porque no, me da la impresión de que la estatización de los... es que es verdad, no sería, normalmente no sería eso. Te creo. Pero la estatización y la nacionalización de la compañía de telecomunicaciones en una etapa del mundo en la que nos comunicamos por esta vía, implica que él, por ejemplo, diría, hay mucha gente que es del partido contrario, apaga el internet, baja la velocidad. Y tú no vas a poder hacer nada porque el Estado tendría la potestad de hacerlo. Entonces, esa es otra propuesta que creo que la gente no se ha metido a evaluar bien qué es lo que quiere. Porque lo económico está pésimo, pero controlar los medios de la otra cosa. Listo, Roberto, gracias. Un abrazo. Listo, no, gracias a ti por tu participación. Ahora es el turno de El Moy. Adelante, sus conclusiones. Mi conclusión va a ser que he escuchado de nosotros. Se escucha muy bajito. ¿Aló? Ahora se escucha mucho mejor. Ya. Bueno, en base a los otros participantes, quisiera aconsejar a mis paisanos, todos somos peruanos, creo que está bien recibir consejos del extranjero, pero hay que enfocarnos en nuestra realidad. Son las cartas que nos toca jugar, como bien tú dices, tenemos que votar y no hay de otra. Por último, lo que nos tocará afrontarlo. Yo creo que podemos afrontarlo de la mejor manera. Por algo somos peruanos y juntos, si nos toca luchar contra la corrupción, pucha, lucharemos, pues no hay de otra. Pero entre corrupción y comunismo, leninismo, en lo que está metido Peter Castillo, creo que veo más viable la señora acá, lamentablemente. Bueno, hay que acordarnos que nosotros no hemos votado por esa señora. O sea, ¿no? Claro, nosotros, así es fácil. Claro. Y una serie de hechos desafortunados nos ha traído estos dos candidatos y es lo que toca, no veo motivos, yo creo que criticar o sería llorar al río, no sé, es la manera en que yo lo veo, tenemos que afrontarlo, es lo que nos toca. Así es. Y dar gracias también a nuestros compañeros de México que vienen a dar su opinión, la verdad se aprecia bastante las palabras alentadoras que dicen de cómo luchan la corrupción y cómo salen adelante aún habiendo corrupción. O sea, me parece muy inspirador por parte de ellos. Estoy de acuerdo con mi compañero Puja enlatado, la verdad. Y eso es todo, creo. Gracias. Listo. Muchísimas gracias por tus palabras. Muy bonitas. Y ahora es el turno de José. José, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches, Roberto. Muy buenas noches. Creo que tú recién has entrado, ¿verdad? Sí, yo nada más vengo para darte una noticia rápida y lamentable que acababa de pasar en la Ciudad de México. Se colapsó una parte de la línea 12 del metro, lamentablemente. Han fallecido 15 personas. Es un hecho histórico. Nunca se había colapsado el metro. Entonces, ojito con lo que se va a armar mañana, porque están embarrados Marcelo Ebrard, actual canciller. ¿Por qué colapsó?
Oh, no. ¿Por qué colapsó? A ver, cuéntanos rapidito lo que has leído para ya no nos dejes con la intriga. Desde el principio de esa línea, cuando la inauguraron en el 2012, ya tenía problemas, la cancelaron 2 años por reparaciones y no quedó. Entonces, ahí está involucrado Marcelo Ebrard, actual canciller, una empresa del tío Slim, porque él fue el que construyó esa parte, y también Calderón, porque él era presidente en ese entonces. Entonces, esos tres están embarrados. Es el mismo motivo por el cual hace una semana, o perdón, un mes, colapsó una central del metro. No, esto es totalmente distinto. Esto es una línea totalmente distinta a esa. Ok. Pero ya qué coincidencia, igual, que es casi lo mismo, ¿no? No. Ya es eso reflejo de que el metro ya anda en las últimas y que se tiene que hacer algo urgentemente para restablecer el sistema y mantenerlo al 100. Entonces, ojito con lo que se va a venir mañana, ¿eh? Parece que tenemos tema para mañana, un debate, entonces, Mr. Paz. Mañana va a ser un desmadre. Parece no, sí, desde ahorita ya se está buscando porque... Ahorita van a buscar a culpables y están embarrados todos, ¿no? Porque tu prima, la Marcelo, es el segundo al mando de tu tío, el Peje. Y luego la Calderón, mi compatriota, era el presidente. Y sí, luego exacto. Nuestro tío Slim, imagínate. Sí, va a estar fuerte, bueno. Está ahorita fuerte el asunto. Entonces, ahí para que lo tengas en cuenta y todos, lamentablemente. Gracias, gracias, José. Yo creo que mañana vamos a hacer una transmisión al respecto para enterarnos, informarnos más de cómo sea el asunto. Muchísimas gracias, José, por tu comentario. A ver, ahora ha entrado Pierre Chatut. Pierre, ¿me escuchas? Sí, buenas noches, saludos. Saludos, caballero, cuéntenos de qué parte del Perú es y por quién va a votar. Yo soy de Lima, Perú, y no voy a votar por Peter Castillo porque yo creo que se debe privatizar todo y lo único que funciona es la economía de mercado y todo lo demás es bullshit. Bravo, caballero, que en pocas palabras he dicho lo que yo pienso. Así es, no hay otra, no hay otro tema. Así es, muy bien. Escúcheme, ¿quiere agregar usted algo más? Eso es todo lo que tenía que decir. No hay gracias. Nada más que decir, ese es todo, no se necesita más, lo demás ya lo sabemos de memoria. Muy bien, entonces hemos llegado al final de esta transmisión, donde yo, para que no sea tan cómico como otras son, voy a despedir nomás la transmisión, y yo creo, Pac, ¿te parece hacer mañana esta transmisión? Sí, me parece bien. Hablando de este tema, me parece que es algo, ahora me voy a informar para mañana hablar de ese tema, así que te tengo mañana en primera fila, infórmese del tema para que pueda usted, con vale. Su bella voz, con su bella voz, informarnos aún más. Muchas gracias. Como les digo, en todas las transmisiones y en todos los debates, nos vemos mañana a las 9:30 en este mismo canal. Adiós. Bye bye. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Que estén bien. Hora del Perú, tenía que haber dicho no en este mismo canal. Bye bye.